los invitados. Porque es fuerte, tenemos ya el invitado. No, ¿me escucho? No, no. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. La puerta está cerrada, ver, ya no se puede. Prendese, porque no... A ver, capaz Pipe. Que mi porra ahora no sí, le digo, ahora a ver, sí. Rápido. Escuchame una cosa, sí, pará, yo tampoco me estoy escuchando. Yo te escucho bien, ¿eh? Bueno, te escucho bien. Ey, boludo, desde que está ayer. Con bufanda y re... Ey, guacho, yo acabo de pedir, boludo, que prendan el aire y bufanda en yo soy un negro careta, boludo. Déjame así, déjame tranquilo. Pero me das. Actor de Hollywood. Y sí, mira, con la careta. Los rulos. Vos, Pipe, desde que está ayer con eso. Ey, te está desviando del sistema. Te vamos a limpiar. Te vamos a limpiar, guachín. Ahí te lo arreglo, Brian. Les que primero aprovecho para saludar a Jordi, que apareció. ¡Ah, hola, Jordi! Gracias. ¡Qué lindo verte, los Jordi! Los fines gracias. Largo de Jordi son... Sí, pegó fin de largo. Gracias, Jordi es el extra. Único que me trae comida a mí acá. Bien. Yo cada antes sí, de venir medio... siempre paso, compro el cafecito y le digo, disculpá, ¿me das tres galletitas para Ernesto? Y me las dan, boludo, me las sí. dan para vos. A todo creo. El mundo le dan una o dos, a Jordi le dan tres. A mí me dan tres. Ah, ¿sí? Pero Jordi vive, por eso tiene plata, boludo, porque vive pidiendo todo. Ahí está. No paga nada, no paga nada, es increíble, boludo. No me maté, bueno, boludo. La señorita Miranda, ¿cómo está? ¿Está bien? Sí, muy bien. Le mandamos un abrazo a Don Albornoz. Don Albornoz. Un abrazo a Don Albornoz, que está conectado y todo Plotier, ¿eh? Es un parlante en Plotier esto. Nunca ¿qué? Se dijo esto. Está este todo... programa es un no entendió. Parlante. Antes se decía así. Pues, o sea, antes un buen programa de radio se decía, este programa es un parlante. Se escuchaba en todos lados. Tu papá me habrá entendido. Claro, tampoco ahora nos vas a decir que no sabes lo que es un parlante, ya sí. Es como el polvo. Sí, son esos que están en la cancha de Boca, ¿viste? En la de Central. Y en la de Central también. No, no se metan con los clubes de fútbol argentino. Sobre todo, es un poco vergonzoso para nosotros hacer papelón. Llegan galletitas para Ernesto. Sí. ¿Vamos a demostrarlas? ¡Qué pobreza! El hambre que tiene este muñeco. Son tres galletitas de agua. Son tres cerealitas. Perfecto. Decía, me da un poco de vergüenza arrancar tres como tres infradotados porque Jordi y Mir no se suben al arranque nuestro. No. Y esto hay que decirlo. No, si no se suben... El micro seguirá para adelante. Sí. O sea, están obligados a subirse al grito inicial. Subite a la boludoneta, sería sí. Sí. Entiendo. A la boludoneta. Entiendo que en días como hoy les dé vergüenza cuando ya está el invitado mirándonos y es como. No, pero yo. Somos tres tipos. ¿Puedo, 40, C55. Lo que pasa es que a mí ya me parecía demasiado con vos solo. Sí. Así, imagínate, Ernesto, que se suma siempre a la boludez tuya. Puedo contar. Brian siempre más contenido, me gusta. Ni siquiera habíamos empezado y ya estábamos gritando como unos idiotas. Sí, y justo subió. Y el invitado subió y nos ve así. Sí, y la verdad no es una buena primera imagen que le damos al invitado. A mí me gustaría ya darle la bienvenida para no perder más tiempo. Total. No podemos lo interesante lo trae él, no nosotros. Sí, ahí está. ¡Vamos! Estamos haciendo el segundo día consecutivo en este estudio, el más amplio de la América Latina. Sí, el estudio mayor. Estudio mayor. Que armó ojalá tenga el cuarto piso con mucho cariño. ¿Qué dice? El cuarto de ideas. Le vamos a dar fuerte el aplauso a Rodrigo Insúa, que ya está. ¡Vamos, Rodrigo! ¡Bienvenido, Rodrigo! Adelante, Rodrigo, siéntese por ahí, ya lo saludamos, no es que somos maleducados. Qué peinadito que tiene, por Dios, qué envidia. Qué envidia, boludo, qué envidia el peinado que tiene. Yo, y a ver tu pelo. Yo estoy quedando pelado, mirá cómo te Ya ni me saco la pero ya es una batalla casi perdida y al loco se mete un jopo ahí hermoso, boludo, ¿cómo carajo aparte hace? Tiene padre con mucho pelo, entonces ya no hay problema. ¿Sabés que vas a hacer? ¿Sabés que no, problema de capilaridad no habrá? ¿Podemos darle la bienvenida? Hola, ¿qué tal, Chino? Hola, Chino. Por la invitación. Escúchame, te dicen todos Chino, ¿no? Sí, Chino. Listo. Sí. Listo, ahí está, ahí te acercamos el micrófono. Confianza, Ernesto. Esto, de una, sí. No, si todos, le vamos a decir chino, ya está, es chino para nosotros. Sí. ¿Esto del pelo te lo marcan? Sí, ¿hay envidia por tu volumen capilar? Sí, me lo dicen muchos compañeros también. ¿Sabés que me siento viejo porque yo entrevisté al papá y ahora entrevistar al hijo es como de... pero no era en streaming. Ah, ok, no era en streaming. Sí, era en streaming, pero era en otro streaming que hicimos, sí. Con la puta madre. Bueno, viene Rodrigo Insúa de... No sé cómo decirlo. A ver... ¿De cagarle el fin de semana al padre? Básicamente. Básicamente. ¿Cómo fue? ¿Cómo fueron estas horas? En donde Barracas le ganó a San Lorenzo y no digo que le cortó la chance de ser campeón, pero le impidió acercarse a River. Sí. Sí, la verdad que bueno, fue una muy linda experiencia para ¡no! Mi viejo. ¡No podés arrancar así! Para mí, sí, enfrentarnos, bueno, nunca nos había pasado. Sí. Lastimosamente uno de los dos tenía que ganar y bueno, fui yo, gracias a Dios. Y bueno, estoy muy contento. ¿Cómo fue la repercusión en casa? Y estuvo un poco complicado. La noche cuando llegué
Tenía las cosas afuera. Tuve que pedirme comida y mi mamá le cocinó a mi viejo. ¡No! Me dejaron de lado a mí. ¿Cómo se llama tu mamá? Alejandra. Alejandra, por favor. Alejandra seguro quería que ganes vos, ¿o no? Y yo pienso lo mismo que vos. Esto, pero no se pregunta esto, mamá. Pero bueno, parece que no. Mirá, no, pero lo hizo como... De lástima, como que... Sí, como no. Le hubiera cocinado que perdía. Para acompañarlo a mi viejo. Oh, sí, para mí era, Rubén le dijo, mira, cocinas algo, yo me voy de casa. Me las tomo, Le haces algo a mí nada, pues me voy. Pero fue, lo decías, la primera vez. No debe ser cómodo, ¿no? Más allá de eso, es medio raro el momento. Sí, fue un poco raro porque, bueno, yo todos los fines de semana quiero que gane Barraca y gane San Lorenzo, pero bueno, esta vez quería que gane Barraca. Ahí está, pero sos cuervo, sos hincha de San Lorenzo. Yo soy hincha de la selección argentina. Muy bien. Ahí, como el muchacho. Como el muchacho, así me gusta. Bien ahí. En la previa, ¿le choreaste alguna carpeta a tu viejo? ¿Algún, viste que los técnicos van armando, van recopilando información? ¿Hubo algo para pasar para el otro bando? Nada. No, nada. El huevo de Rondina me pidió que le choree la remera, pero bueno, no pude, no llegué. Ah, te pidió la remera de Rubén, la negra. La negra. La tenía bien guardada y no la pude encontrar. No, ¿qué te dijo? Hay una imagen, después de Iña la va a poner cuando pueda, que te saluda en la previa. ¿Qué te dijo? Portate bien, me dijo. Oh. ¿Y qué le dijiste vos? Nada, me reí un poquito y me volví. Esperá, yo creo que debe haber sido más duro para tu viejo que para vos, ¿o no? Porque vos no dudabas que vos querés ganar. Ya, te chupo, no debía que te chupo, sí, vos, pero... Pero el padre siempre quiere que al hijo le vaya muy bien. Debe ser, vos también querés que a tu viejo le vaya bien. Claro. Pero el hijo es como un poco más egoísta, claro, en general. Sí. ¿No? Para tu hijo debe haber sido bravísima esta Pero semana. Viéndole al padre, ¿sabe qué habrá hecho? ¿Sabe cómo le quiero romper bien el... Sí, ¿qué me importa, verdad, que sea mi hijo? Aparte es más competitivo tu viejo que nada, habrá dicho. Y aparte están peleando el campeonato. Por eso, bueno, sí. No podían dejar pasar. ¿Y cómo fue la semana previa? Y no estuvimos mucho tiempo juntos porque, bueno, ellos estuvieron en Brasil. Claro. Pero compartimos una o dos cenas y... ¿Y qué onda? ¿Incómodo? Y bueno, estuvo un poco tenso. Nada, tranquilo, no pasa nada. No hablamos mucho del partido. Pero eso debe ser hermoso, boludo. Es tremendo, boludo. Es una locura, ¿viste? Tremendo. Sabés que te va a enfrentar a tu viejo que dirige un equipo, vos estás jugando. Y para el padre el orgullo que, debe ser increíble. Me los imagino, tipo, mamá. Me pasás la sal cuando no querer tener contacto con el otro. Nada, dice papá que quiere tal cosa. O sea, está al lado tuyo. No. Debe haber sido una semana complicada. O a partir de ahora ya empezás a pensar en irte de casa. No, por ahora estoy bien. Hay que bancar la parada. Espero que me banquen. ¿No? Escúchame, tu mamá Alejandra, ¿es hincha de San Lorenzo? ¿Se puede decir eso o no? Ella no, es hincha de mi papá. ¿De dónde está tu viejo? Ahí está, perfecto. ¿Puedes parar de preguntar de qué cuadro es la gente? No, bueno, le pregunto, porque si para una situación familiar, de golpe vino un momento incómodo el otro día, quería saber, nada más. Pero el momento incómodo es cuando vos preguntás de qué cuadro es. No, de preguntar. Pregunté nada más. No hace falta. A mí lo que me gusta es que estamos trayendo al piso gente muy fachera como yo. Y eso me recabe. ¿Puedes decir que eso levanta, cambia? Cambia. Ahí te da ganas de charlar, ¿viste? Te da ganas ahí. Con nosotros no viene a charlar. Me siento muy discriminado cuando decís eso. Y sí. Con ustedes, ¿viste? Me cuesta un poco. Pero cuando viene alguien del target mío, está piola, boludo. Pero no sé si, Rodrigo, vos... ¿Crees que sos del target de Brian? Porque por ahí dice, no, yo te digo otra cosa. No, todavía no. Mirá. Mirá la gafa que metió. No, me lo levanté así, que después, ¿cómo lo bajamos a ese, boludo? Todavía no. Todavía no llegué. Escuchame, pegada tiene, no sé, porque vos le pegabas muy bien a la pelota. Ya te retiré, ¿viste? No, ya está. No. Me está vendiendo por todos los clubes. Sí, yo quiero que me están llamando. A huevo Rondina. No le podemos, porque estamos buscándole club a Brian. ¿No se puede hablar la posibilidad de una pruebita ahora a mitad de año, llevarlo a entrenar? Un picado, que me vean un picado nomás. Vamos a ver, capaz que lo podemos ayudar. Para los últimos 10 minutos, le digo. Pasa que los tiros libres... Dice como mucho. Tiros libres se te va a complicar, Brian, me parece. Vos le pegás muy bien, ¿eh? Pero mirá lo que hace el chino, está para patear. Aparte ahí también tenés a Tapia, a Iván, sí, que Iván, le pega Iván, muy bien. Sí, patea muy bien, sí. ¿Es el encargado de la pelota parada? Sí, él es el encargado y bueno, yo... Me arrimo ahí, si me da la chance, pateo. Y después de esto, ¿no está un correte, voy yo? Y no. El encargado es él y bueno, si él me deja, yo pateo, sí. Aparte yo tampoco le diría. ¿O no? Claro. No, sí, obvio. Al 10, al capitán. Sí, hijo de chico. No, como diciendo. ¿Estás loco? ¿Qué te vas a meter? Hay que animarse. Sí. No, aparte él patea muy bien también. Sí. Le pega muy bien. Sí, patea. Bueno, el partido anterior hizo un golazo allá en Santa Fe. En Santa Fe, sí. Desde afuera. Bueno, ¿cómo lo viste, Brian, con el tiro libre?
No, de 10. Aparte, lo que te explicaba el otro día, el ángulo. ¿Cómo era eso? Fíjate el ángulo, ponelo otra vez. Ponémelo de vuelta. Fíjate el ángulo que él usa y al arquero, por más que no fue tan fuerte, al arquero no le da tiempo a llegar porque la pelota le dobla justo y cae cerquita del palo. Fíjate el ángulo. ¿Qué es? ¿Cómo se para? Explícame. Claro, mirá, ahí gira, ¡tac! Se va alejando. ¿Y cómo es para pegarla así? No entendí nada, boludo, pará, no entendí nada. Explícame. Habla entre todos expertos, boludo, y nosotros no entendemos nada, quedamos pintados. Me lo bajan al llano, ¿qué es eso? Claro. ¿El ángulo? ¿Qué es? Claro, ¿qué es? O sea, el efecto va al contrario de donde está el arquero. Entonces, o sea, esto se va alejando del arquero. Esto no fue de pedo, está buscado. Eso está entrenado. Está totalmente buscado. Fíjate que el arquero hace un solo paso y ya no hace ninguno más porque él se piensa que la pelota va a llegar con el solo paso que da. Y al él pararse así... Sí. La pelota se va alejando y lo caga al arquero, ¿me entendés? Pero el pararte, viste que vos te parás así de costado sí, a la muy, pelota. Muy recto. ¿Eso lo haces siempre? Sí. ¿Por qué? No sé, es mira, mi ¿ves? Porque ¿ves cómo gira, está parado? Porque gira la cadera. Vos mirá la cadera cuando le pega. Fíjate la cadera. Estos detalles ahí, yo no los veo. Gira. ¡Tac! Ha parado. Para encima se queda paradito. ¿Me mostrás a dónde gira la cadera? Gira la cadera. Le pega así. No sabía si la había atajado el arquero o no. Gira la cadera. No es que sale corriendo, boludo. Gira la cadera y el pie sigue de largo, mirá. Ahí, ¿ve cómo giró? Yo no veo dónde gira la cadera, boludo. ¿La gira la cadera ahí? Sí, sí me dice. Sí. Pará, ¿y la pelota? En, o sea, ¿cómo le pegás para que haga ese efecto que se abra? Y no sé cómo. Sigue explicar. El pie, boludo. Fíjate que la hace así, sí. Como que la acompañás. Claro. Le como decía el Diego, acompañala. Como que la envuelvo. Escuchá, claro. Pero eso de pendejo así, ¿o fuiste mejorándola? No, fui mejorando mucho, sí. ¿Qué? ¿Vas puliendo de a poquito esto de la cadera, movimientos, sí, que lo vas agregando? Incluso hay muchos técnicos que no le gustaba que me pare así, pero bueno, es así mi como, forma como de veía. ¿Qué? Sí. ¿Por qué no le gustaba? Y porque dicen que parándome un poco más en diagonal, por así decirlo, como que le iba a agarrar mejor. Pero bueno, y a vos no te funciona. Pero así, parado así, ¿no anunciás al palo donde va o puede ir? No, puedo ir al otro. No, porque parándote así vos le podés pegar al otro palo directo. Pero okay. Pará, no es muy común. Yo no veo muchos jugadores que se paren así. No. Está perpendicular a la pelota. Sí. Claro. Es más diagonal otro. Es verdad. ¿Y que tuviste técnico que te dijeron, que te decían, no? Sí, que me paré más en diagonal. Pero bueno, no me salía. O sea, yo me paraba en diagonal y le pegaba mal. Mirá. ¿Y esto, tu viejo tuvo mucho que ver en la pegada? Sí. Igual lo fui mejorando yo mucho. Decime, no, ni en pedo, no tiene nada sí, que tuvo ver. Que ver, pero bueno, cuando mi viejo dirigía en el extranjero y yo me quedaba pateando mismo con los jugadores y todo, y ahí aprendí mucho. ¿Tuviste algún jugador que digas, este me dio una, no sé, viste algún tip, algo que digas? Sí, un jugador ecuatoriano, Michael Arroyo se llama. ¿Y qué te dijo? Y me enseñó mucho. ¿Mirá? Le pegaba muy fuerte y muy con mucha dirección, la verdad. Muy bien. Eso está buenísimo, o sea, como que tuviste a alguien que te... Sí, en esto, que me guió. Mirá sí, qué copado. Sí. Vos nadie, vos... Nada. ¿Qué? Vos no le das bola a nadie. No escuchás a nadie. Sí, a mí me ayudó mucho Miguel Ángel Toj. Ahí ¿sí? está. Sí. A Tojo te le plantaste, te escapaste de un entrenamiento de la sub-15, ¿era? Sí. Pero le diste bola después. Pero la pegada que tenía el viejo era increíble. Nos levantaba a la mañana temprano para ir a entrenar. Lo que dormíamos ahí, increíble. ¿Y eso es a cualquier edad? O sea, ¿vos lo podés incorporar o tiene que ser muy de más pendiente? No, bueno, Messi aprendió a patear a tiro libre más grande. Claro, ya en primera. Sí, se puede mejorar mucho, sí. ¿Vos en tu caso, a partir de ahí de Arroyo? Sí, practico bastante, me gusta. ¿Qué haces? ¿Te quedás ahora después, cuando terminan los entrenamientos? Sí, pongo la barrera y me quedo pateando. ¿Que hayas pateado el otro día por Copa Argentina? ¿Es porque te vieron en los entrenamientos o ya se sabe que vos le pegás bien? Y yo pateo, siempre pateé, me gustó patear la pelota parada, así que el huevo. Pero aparte deben jugar campeonato. Sí. O sea, eso te iba a preguntar. Lo que le pega mejor se arma. Bueno, tenemos 6 pelotas cada uno. Eso, a ver, entremos ahí. Después del entrenamiento en Barracas. Que, o sea, lo que pasaba con nosotros en el equipo en Banfield. No dejábamos que pateen todos. Porque si no es un. Pero boludo, no. Qué malo, Brian. Bueno, malo, dale. ¿Qué vos le decís? Tenés que traer 6 arqueros, boludo. Dale, porque... Escuchame, estaba Bettini, que lo sacamos el otro día. Vos le decís. Juega de 4. ¿Qué le decís? Juega de 4 y tiene pelo. Juega de 3 y es fachero. ¿Me entendés cómo se diferencian las cosas? ¿Pero qué hacía? Yo soy Bettini, digo, escucha, Brian, quiero participar del torneo. ¿Ahora? No, porque él es educado, no sabe que no se tiene que arrimar. Y lo que más chance tiene es que patearse cerca.
Ah, Juan Campeonato, ¿juegan por amor a la pelota o hay un billetín o juegan por un pozo, un premio? Y hay a veces un billete. Ah. ¿Entre ustedes o contra el arquero? No, entre nosotros. Porque vos también jugabas contra el arquero, Arboleda, me acuerdo que era candidato siempre de quedarse. Sí, pero porque le agarraba mano a mano y los arqueros no se quieren. Que imagínate, se están tirando toda la mañana. Claro. Y después le decís, vení que te voy a tirar 20 tiros libres. Y acá que es campeonato contra el arquero puede ser los penales por ahí. Ah, ok. De tres penales, si te ataja uno, le tenés que pagar. Ahí está. Estamos hablando, qué lindo eso. ¿Estamos hablando de plata tranqui o un dinero fuerte? Para jugar acá. $1,000. Ah, bueno, está bien. $1,000 por penal. Claro. Está bien, está bien. Hermoso. Y pará, el de tiro libre es con la barrera esta metálica que tienen ustedes y sin arquero. Sin arquero. ¿Y cómo, y a qué juegan? ¿A clavarla en el ángulo, ponele? Claro. Sí, sí. Con arquero jugamos al dos toque. Que es, te tiran una pelota, vos la tenés que parar y patear antes de que la pelota se frene y de que entre a la medaluna. ¡Oh, hermoso! ¡Qué lindo! ¿Quiénes son los jugadores de Barracas que se quedan a patear tiro libre? Sí, se queda Prado, se queda Iván Tapia, se queda Alan Cantero, Sepúlveda, Domínguez. Ah, son bastantes. Somos algunos, sí. ¿Y has ganado estos torneos? Sí, a veces gano, sí. A veces gano. Y de todos los torneos que jugaste, ¿quién es el mejor? Y Tapia. Yo. Iván Tapia. Iván Tapia. Prado y Tapia patean muy bien. ¿Está bien? Sí, patean muy bien. ¿Vos qué dirías, Erno? Iván Tapia. sin saberlo. No, pero pará, porque muchas veces, yo lo digo, le bajan el precio por ser hijo de chico y todo, pero juega muy bien Iván Tapia. Eso, de hecho, en un momento casi vas a Lorenzo. Sí. Casi pilló. Claro, ibas a Lorenzo ahora. Claro, iba a ir ahora. Digo, es un buen jugador, realmente, lo vi en cancha, todo. Es crack, no es que solamente es el hijo de chico. Es como que le termina jugando en contra. Le termina jugando en contra a él. Sí. Creo que en ese sentido sí. Siempre van a hablar de eso, pero bueno, él juega muy bien. En la cancha, ¿está eso? ¿Ustedes son el equipo del caballo? Al comisario, ¿lo jode algún jugador con eso o alguien o no? ¿Les mencionan eso? Por a mí, a veces se habla del beneficio a Barracas, etcétera. Sí, se habla mucho, pero bueno, por ahora a mí no, nadie me dijo nada. Y de afuera tampoco, la gente sí. Sí, la gente sí, cuando va de visitante, viste, ahí te te tiran de todo, ¿no? Te tiran un poquito. Sí, pero ustedes tranquilo, ni bola todo ese comentario. Pero la gente que te va a decir, boludo, si vos estás jugando en primera y te dicen, como dice, le gusta fantasía, la puteada esa, fracasado. ¿Qué te va a decir la gente? Ya, ¿qué te va a decir? No, porque no es que me le quiero contar al chino nuestro debate. Yo lo que le digo a Brian es que cuando el hincha le grita fracasado al jugador, yo no creo que el hincha piense de verdad eso. Lo hace para hacer calentar al jugador. Y es una palabra que al jugador algo le activa en la cabeza. Sí. Como que te pueden gritar cualquier cosa, no le das bola, pero te gritan una casa y te das vuelta. Yo estoy acá. Claro. ¿Te ha pasado, no sé, en alguna cancha que te puteen algo que te quede grabado? Sí, sí. Bueno, a mí me putean mucho por mi viejo también. Claro. ¿Pero qué te dicen de tu viejo? Como que no saqué nada de él, pero bueno. Como al rey, como diciendo, él la rompía. Claro, sí, pero bueno, yo... Es tu viejo el que te putea. Son las reglas del juego. Te imaginaba pasando por el lateral y no sacaste nada de mi pendejo de mierda, muerto. La otra día, te imaginas que le gritaba así. No, ahora, recaliente porque le ganó, recaliente. Pero bueno, la mayoría de la gente que te dice eso le gustaría estar en por eso, a eso obvio, es a donde vamos. Yo no creo que, no sé, igual es largo, aparte Brian se enoja cuando hablamos de los hinchas, no quiero meterme en ese tema. ¿Qué se me calienta? ¿No lo escuchaste putearte ahí cuando estaba en el banco? ¿El otro día? El otro día. No, en un momento me dijo, no hagas tiempo, no sé qué. Cuando iba a patear un tiro libre y lo miré y me reía. Yo quiero saber, cambiando un poquito de tema, porque más allá de lo futbolístico sobre tu papá, se lo halaga mucho por la selfie que se saca. No sé si estás al tanto de los temas, de este tema. Ah, no sabía. Ahora Inia nos va a mostrar. Porque claro, está bueno saber qué se habla en la casa de los Insúa. Claro, porque uno lo ve a Insúa, ¿viste? Como un tipo serio que por ahí se pega con algún plateísta vestido así todo rockero. Y de repente ve esta selfie y decís, loco, lo quiero abrazar. Entonces Manu Ulibarri tuiteó la otra vez. No sabía que necesitaba una selfie con el gallego Insúa. ¿Tenés una selfie con tu viejo o no? Sí, debo tener. Pará, ¿podemos buscar así? Le mete sonrisita. ¿Podemos buscar alguna foto? Si es la misma cara. Porque a lo que sorprende es que pone siempre esa linda cara de sonrisa en el celular de chino. Busquemos si hay alguna selfie, tranquilo. Es espectacular. Porque da la sensación que es como su cara de foto. Sí, pero ¿no? ¿Sabes qué? El gallego Silva siempre está como con... como muy aplomado, como él declara, como y ahí lo ves con un amor, una ternura. Es animador infantil. Claro. Aparte me lo imagino saliendo a la cancha de San Lorenzo como la otra vez que medio se puteó con uno. ¡Hala la concha, toma! ¡Selfie! ¡Foto! Este pone ahí.
tal cual. Lo estamos haciendo buscar así. ¿Cómo hace para cambiar? Lo matamos. Sí, porque aparte tiene que ser, tiene que ser selfie, entonces tiene que. Porque no es lo mismo. Pero bueno, la buscamos tranquilo. La buscamos tranquilo. Igual, si no hay problema. Pero preguntar a Mir, que se saca 200 fotos por día, ¿cómo hace la cara de selfie? ¿Cuál es tu cara de selfie, Mir? Para que tenga que agarrar el selfie. ¿Tiene cara de selfie? Sí, 200 fotos por día se saca y hace. A ver, dale. Cara de selfie. Cara de selfie. Ah, Erno, cara de selfie. No, eso es que no ves directamente. Sí. De hecho, quería ver el comentario recién. Está viendo si bloquea el celular o se saca una selfie. Sí, no, prendí la linterna. Qué gente grande. Es gente, no, gente mayor. Grande. Es gente grande. De tema vinculado a la vestimenta de tu padre. ¿Te han dicho algo en algún momento que vos no te vestís como él? ¿A vos te hubiera gustado cuando eras chico decir, me gustaría vestirme como papá? Se habla del tema, viste que es algo que se habla mucho. Sí, se habla mucho de la ropa de él. Pero bueno, es un look muy particular. Él se pone lo que a él le gusta y yo lo que a mí me gusta. Es muy diferente. Yo me lo imagino en casa escuchando mucha música de los 80. Sí, Scorpions. Sí. Metal tranquilo, digamos. No, no muy Virus, zapado. Se escucha mucho Virus. Ajá, escucha Virus, mucho Virus. Sí. Ahí está. ¿Y vos qué escuchás? Yo escucho cumbia, reggaetón. Y hay algún cruce ahí de, che, no. Apaga esa mierda. Y a él no le gusta mucho, pero bueno. Cuando eran chicos, ustedes, futbolistas, tenerlo a tu viejo, viste que hablábamos recién de las puteadas en el alambrado. Sí. ¿Cómo era él cuando ustedes eran? Viste que hay padres de jugadores que son bravos. Sí. Que desean que sean futbolistas y están encima todo el tiempo. No lo imagino a Rubén así. No, la verdad que no, nada que ver, re tranquilo. Incluso cuando jugábamos en el baby fútbol, él se iba a una esquina, ni se metía. Después en cancha de once lo mismo, se ponía ahí en el alambrado, no te decía ni una palabra. ¿Cuando volvían tampoco? ¿No había un che, tiraste mal el codo? No, nada, cero. Te dejaba nada. Que vos hagas lo que tenías que hacer y si hay alguna cosa muy... muy clara para corregir, te lo decía, pero en el medio del partido, cero. ¿Quedó enojado por el modo en que ustedes se fueron de San Lorenzo, digamos? ¿A él le quedó una espina con eso, con la gente que estaba en el club en ese momento y que decidió eso? Y no sé, habría ya lo escuchaste, ¿qué le preguntaba, boludo? Ya lo escuchaste a él hablar de eso. ¿Qué te haces el distraído? Le pregunto porque siempre... Mira como que no sabe nada. Sí, porque le consulta, le dice. Y ya lo vimos todo. Quería que él le confirmara si le molestó, porque siempre que puede Rubén lo dice. Sí. Siempre que puede lo tira. Entonces, ¿no fue un gustito para vos algo especial lo de la victoria del otro día? ¿Íntimamente? No, la verdad que no. No, te pasó nada. Cero rencor, cero bronca. Preguntame con a mí, yo sí. Preguntame a mí, yo sí. ¿Te quedó un gustito el otro día? La gente de San Lorenzo te dejó un poco afuera. Estaba enojado tu papá. ¿Te quedó un gustito el otro día por haberle ganado? Me encantó como le rompí el orto. ¡No! ¡Pará, Brian! Pará, estaba el viejo. No, pará, viejo, Brian. No. Y a mi viejo también. ¡No! ¡Pará, Brian! ¡Tenés que volver a tu casa! Mi vieja me va a bancar. No importa, que decide mamá. Que decide mamá. Esto fue una caracterización, digamos, una recreación. No tiene nada que ver con lo que sé. Nada que ver con lo que sé, obviamente. Sí, obviamente. Pero sí, está ahí, digamos. Robertino, tu hermano, está en Miami. Sí, está en Estados Unidos. Está jugando. Sí. No te pica el bichito diciendo, yo estoy acá, Barracas. Quiero ir a Miami. ¿Qué estás diciendo? ¿Estás no, primera? Es primera división, pero Barraca, boludo, la está, playa. Dámelo a mí, a Barracas. La playa, toda la cosita ahí. Ah, vos decís por Buenos Aires, Miami. Exacto, la diferencia, ¿no? La diferencia, exactamente. Buenos Aires, Miami. ¿No te pica ese bichito de ir para allá? No, por ahora no. ¿Sabes por qué lo dice todo? Porque ahora se va a Miami el bolacero. Todo iba para eso, claro. Para decir algo. No, para decir, porque yo me voy a Miami. Yo justo me voy la semana que viene para ver si querés que le llegue a algo. Me voy a Miami. Voy a hablar con Robertino y me va a decir, ni en pedo, vuelvo a Buenos Aires. Me quedo en Miami toda la vida. Vas a ver, igual cuando puedo lo voy a visitar. Así, ok, tranquilo. Perfecto. ¿Vas cada tanto? Sí, cuando puedo voy, sí. Ahora en diciembre estuve allá que nació el hijo de él. Así que muy contento. ¿Te eligió de padrino o no? Sí, sí. Ah, viste, sí. Menos mal. No, porque ahí, ahí lo tenemos, ¿eh? Más. Qué difícil. Están. Pero aparecen dos. ¿Son ustedes dos? Son dos modelos de. Mirá, perro. Mirá la facha. Mirá yo en el medio, perro. Agarro el rebote, rebotá. De la era de la era, vamos. Le digo. Serías un alfajorcito. Le digo, vayan ustedes hoy, yo soy el 5 tapón. ¿Entendés? Lo que se escapa, ataca. Lo ataco. Esto es en Miami. No, esto es acá. ¿Es acá? Sí. ¿Estás en pareja? No, estoy solo. Ah, bien, pues tranquilamente. Después del partido del fin de casa. vamos a voltear, perro. Si gana Barraca, ¿cómo se si gana Barraca, hacemos algo, perrito. Qué bueno agarrar siempre, ¿viste? Lo que
el rebote de ahí, como estar atento ahí. Sí, aparte sí. Brian está necesitando gente, ah, ¿no, Brian? Está necesitando un grupo de gente un grupo vieja de que gente... tenés acá. Sí, no, claro, que no, sabes lo que son estos, no te bro. Servimos, no te servimos. Termina el programa, salen corriendo, se va, me quedo tomando una birra yo solo acá. Hace, ya necesito, no, arranca, se festeja, Listo, sí, invitado. Ya estoy invitado, perre para el piso, vamos, arranca viejo. A Brian, ¿con quién juegan el fin de semana? Con estudiantes. Con el estudiante. Ya está. Picante partido, sí, el viernes en La Plata. Pará. En La Plata. A Brian camuflado gritando el nombre de Barraca. Encima viernes. Pero pará, viernes, Barraca suele jugar a las 2 de la tarde. ¿A qué hora juega? A las 7. A las 7, ah, está bien. Tienen tiempo después para... ¿Te estás tirando contra Barraca? Vos. Cero, cero. Hablaste cero. De los penales. ¿Qué dije? Dije la hora, nada más. Dijiste como que juegan las de siempre a las 3 de la tarde. Soy, pero decime la verdad, ¿no juegan a la tarde en general? Juegan el otro día domingo, sí, a las 2. Local no se puede jugar a la noche. Claro, local no puede jugar a la noche, exactamente. Agustín, estás, te estás tirando... De recién le dijiste Barraca cero. Contra Miami. No. Te van a venir a porque buscar, el hermano no. juega. Te van a venir a buscar, no, y te van a buscar, cagar a trompadas. ¿Sabes que acá le decimos a quienes vienen, si convierten un gol, que lo festejen con un guiño al programa? Y en este caso sería un avioncito. Si pateas un tiro libre y convertís un gol o algo, te vamos a pedir ese festejo contra el ¿esa, pinche. ¿Esa tirueta? Sí. Esa va, ahí está. Exactamente, exactamente. Pero no te tenés que olvidar, ¿eh? No, tranquilo, me voy a acordar. Lo que vas a pedir. No se tenés que olvidar. La otra vez, esto con sinceridad, la otra le pregunté el mismo a Brian. Cuando entras al partido, ponele que planificás un festejo o algo, ¿realmente después te acordás de lo que querías hacer cuando es gol o no? Sí, sí, te acordás. Para ¿sí? mí te acordás. Sí, ¿te acordás? Ponele ese que metiste tiro libre, que lo gritaron con todo. Sí. ¿Te acordabas? ¿Tenías un festejo planeado o no? Yo quise hacer un festejo, pero bueno, mi compañero me abrazaron. Ah, ok. ¿Qué ibas a hacer? ¿Qué festejo? No, iba a hacer así por mi primita, que me hace todo el tiempo así como que yo estoy loco. Él iba a hacer así a la cámara. ¿Sabes que hubiera quedado como estoy re loco? Sí. Mira el gol que hice. Le faltó esta, le faltó esta. Este lo odio, lo odio. Me encanta. No, ese me encanta. Lo odio. Lindo gol. Me encanta. Vos lo odiás porque te dicen ojota, boludo. Bueno, ya sé. No sirve para ningún deporte. No sirve para ningún deporte. No te creas. Ese es un festejazo. ¿Sos bueno en algún deporte? En tenis. Permitime dudarlo. No sé. Estoy nadando muy bien. Este es buenísimo, boludo. Qué golazo metí. ¿Ustedes juegan entre, no sé, se van a jugar al tenis después, alguno de los compañeros, sale eso? Sí, mis compañeros juegan mucho al pádel, yo claro. No. Yo soy malo. Está de moda el pádel. Pero pádel no te hace mierda las rodillas, pregunto, para los jugadores de fútbol. No es medio... Sí, es piso duro, es medio bravo, jodido, ¿no? Pero... Nah, no, si jugás bien no pasa nada. Ah, si jugás bien no, es si más sos, para amateur. Si sos perro sí, porque no te sabés ubicar en la cancha. Ah, ok. No, desde la ignorancia total preguntaba. La que te hace mal la rodilla es el golf. ¿En serio? Sí. ¿El que te queda más quieto? No, boludo, porque vos cuando pegás a la pelota girás el cuerpo y claro, la rodilla. Y las rodillas, claro. Golf igual ya es otro nivel, ¿o no? Bueno, Carlito, muy cheto. Yo en Salamanca me había comprado un carrito, tenía todo. Ay, tenía la vestimenta, todo. Momento piso. Hasta que bajé, cheto, cuando bajé el target, o sea, el handicap, que lo vas bajando para ¿eras llegar. ¿Eras bueno jugando al golf? Sí, cuando llegás a un cierto nivel. Sí, me dice cara dura. Sí. Cuando llegué a jugar, que quería jugar en Santander. Llegué a ese hoyo porque tenés que entrar con un handicap. Cuando llegué, dejé. Me mareé, boludo. No sé qué. Vos tenés un handicap. Sí. Vamos a ver para los brutos acá de la. Sí, sí, sí. Yo sé lo que es. Yo sé de qué estás hablando. Pero dijiste hoyo y me fui a otro lado. La tenés que ir bajando para entrar a distintos campos. Hay campos que vos no podés entrar. Claro. Entonces, cuando claro. Va, tenés que jugar en mini torneo para ir bajando el handicap. Exacto. Y después, cuando llegué a... Cada campo tiene una dificultad. Claro, pero es más para cuando estás medio ya en otra, ¿o no? El jugador que va a jugar al golf. Estás como... Bueno, no te veo vos hoy. Sí, yo nunca jugué por ahora. Y ahí en Barracas hay alguno que dice, che, me voy a tirar unos... ¿Cómo se dice? Me hace unos hoyos. Unos hoyos. ¿Así se dice? Sí. Por ahora no lo escuché nadie. No hay por ahora ninguno. Vos en Salamanca. El tema es que acá no hay mucho, boludo. Te tenés que ir muy lejos, sí. Es una paja ir, el tráfico. Pero lo recomendás, es una práctica. Y boludo, te hace. Es como una terapia. No lo ves al búho Rondina vestido de golf. Viste que él usa esos sacos. Son coloridos los sacos. Son coloridos. ¿Le dicen algo? ¿Le dicen algo ustedes? Sí. Y los jodemos un poquito. Le mete mucho show con la vestimenta, Sí, sí, sí. Tiene pinta de ser piola, loco, ¿no? Sí, sí. Ese buena onda. Yo no lo conocía y la verdad que es un fenómeno, sí. ¿Qué les cambió a ustedes con la llegada de él? Y la verdad que nada, estamos trabajando muy muy bien, muy muy intenso y nada, el grupo está muy unido, así que estamos muy bien. Rodo Depa, el anterior técnico de Barracas, dijo que los mejores técnicos ahora, uno de ellos era el Huevo Rondina. ¿Sintieron esa transición como algo de Rodo al Huevo, tranquilo, algo traumático o no? Para sí, nada. Sí, lo escuché. Bien, la verdad que no pasó nada, muy todo bien, todo sí, perfecto. Sí, tranquilo. Te queda un buen recuerdo de Paul. Sí, re bien.
Yo no te quiero retirar todavía, pero en su momento, cuando llegue. ¿Querés ser técnico también? Sí, me encantaría. Sí, sí, me gusta mucho. ¿Y hablas eso con tu viejo o no? Sí, digo, sí, compartir hablo, ideas. Hablo, sí, sí, hablo todo el tiempo de fútbol. Eso, ¿le tirás algo? Che, por acá te conviene tal cosa. Pero como sugerencia. Eso me encantaría, ¿sabes qué? No, pero debe pasar. Los dos saben de, miran fútbol desde que nacieron. ¿Estás esa charla? Sí, sí, le digo. Lo que yo pienso se lo digo siempre. Y te escucho, te dice, cerralo. No, pero pará, no le va a decir así. No, pero bien, no sabés cómo charla, es el trato. La que te falta, no, nene, dale. Charla de padre e hijo. Sí, sí, en el momento por ahí mucha bola no me da, pero yo sé que le queda eso en la cabeza. Ay, bueno. No sé qué le queda. Después ve un cambio. ¿Qué? Te tira un. Dale, dale. Sí, está bien. Y después vos decís, ah, mirá, lo implementó. No, sí, sí, yo sé que le queda en la cabeza. El puesto lo conoce, porque si lo puso a Braida de 3 y le terminó rindiendo así, es porque sabe de qué habla el gallego Insuba para mí. ¿Y cómo no vas a ver? Bueno, porque Braida era un extremo y de golpe lo puso a lateral izquierdo. Lo iba diciendo. Lo ama todo, Salorenzo, y vos estás validando y diciendo, che, algo debe saber. No se convencía ni él lo que estaba diciendo. Empezó allá arriba y fue cayendo. Algo debe saber. Él es lateral izquierdo, entonces Braida, que no era lateral izquierdo, terminó jugando de lateral izquierdo. Que él tuvo que ver, que le dijo, poner a Braida. Para mí sí, le dijo, poner a Braida. ¿Tuviste algo que ver? Poner a Braida ahí, no. Ahí no tuve nada que ver. Sí, que sí. ¿Dónde vivieron con tu viejo afuera? Vivimos en Ecuador, en Guayaquil. Sí, mucho tiempo. Sí, de chiquito, mucho tiempo. Después en Bolivia, sí. En Cochabamba. ¿Y vos a dónde ibas? ¿Jugabas al fútbol? O sea, muy chiquito, pero jugabas en sí, casi todos los lugares. De chiquito en Guayaquil, sí, un poco. Después ya me quedaba acá y iba cada tanto. Ya jugaba acá. Cambiaste mucho de colegio. Vos sí, sabés que también. Yo estuve a punto de ir al equipo de Ecuador y el padre me... ¿No? ¿El gallego te bajó el pulgar? Me bajó el pulgar. ¿Barcelona? Sí. ¿Barcelona, Ecuador? Me hizo así, ¿no? Sarmiento. Ah, Sarmiento, nada, abajo. Afuera, chao. Y eso que teníamos el mismo representante, imagínate. O sea, no le gustaba. Ni un poquito le gustaba. Viejo chorra. De pendejo, ¿lo sufriste eso de cambiar de colegio? Uy, me tengo que dejar a mis amigos, no sé, una noviecita, viste, que no sé, sos pendejo y es bravo. Sí, es eso. No, la verdad que me acostumbré fácil. Porque cuando sos chiquito... Es novia, es una novia, no es una novia. ¿Qué edad tenía? No sé, muy pendejo. No, de muy chiquito. Claro, yo, vos tenés 5 años. Yo nací a 6 años. Días, a los 6 años tenés una novia, boludo. Sí. ¿Cómo no? A los 6 años. Bueno, no le importa si la dejas a los 6 años. No tenés corazón, boludo, tenés 6 años, te vas. No sé, bueno. ¿Te pasó con amigos, con alguna novia que tuviste que dejar por el cambio de país? No, me cago. No, tan chiquito, no. Puta madre, me cago. Ay, mentí, sí que che, me sorprendió lo que dijiste hoy de no me iría a Miami, porque... Ah, otro digo, más. No, otro no, más porque... No, pará, porque cualquier futbolista Miami. Tiene una carrera... Está jugando en primera de fútbol argentino. No, pero no por Miami, por el hecho de lo que obviamente se cobra acá y se cobra afuera, ¿o no, Brian? No. Dale, boludo. No, boludo, porque él la está rompiendo acá. Y pero obviamente vale, que no te querés ir a Miami. A Miami no, te querés ir a visitar al hermano. Pero déjame que termine la pregunta. Por eso te digo, me sorprendió que digas, no me gustaría ir a Miami. Entonces la pregunta es, ¿a dónde te gustaría ir a jugar? Porque viviste en muchas ciudades aparte en ciudad. Sí, no, igual estoy muy contento. Me encanta mucho el fútbol argentino. Así que estoy muy contento. Siempre mi sueño fue jugar en la primera división de fútbol argentino. ¿Viste? Pero no es común que un jugador diga eso. O sea, por eso lo destaco. Generalmente... Pero yo creo que le preguntás a cualquier jugador, se mueren por jugar en primera de fútbol argentino. No, eso sí, boludo. Pero generalmente... Claro. Más vale, pero generalmente cualquiera usa, digamos, el fútbol argentino y después un trampolín para irse a otro lado. Por eso me sorprendió que diga pero, pero en tu caso, que la peleaste, que la luchaste hoy, me imagino que estás viviendo un sueño, ¿o no? Sí, sí, yo ahora estoy muy contento. La verdad que fue un cambio muy grande. Esperaba, soñaba siempre con jugar en primera y por suerte ahora lo logré. Y nada, tengo que sostenerlo ahora. De Chaca tenés un buen recuerdo, ¿no? Sí, sí. Te quedó un buen recuerdo, Chacarita. Sí, sí, muy buen recuerdo. La pasaste bien. Es una hinchada también que acompaña un montón, sí. Que está ahí. Y es difícil también porque Chaca tiene muchos momentos que no están buenos. Sin embargo, ser querido ahí y bancado está bueno. Sí, bueno, a mí me tocó un momento del club no tan bueno, pero la gente siempre acompañó, tiene mucha hinchada. Tengo un gran recuerdo. Sí. Te quedó un buen recuerdo, sí, Chacarita. Sí. Bueno, vamos a darle un poco de protagonismo también a la gente de Twitch. Sí, acá, sí, Igor87. Sí. ¿A qué jugador europeo se parecen características? Buena pregunta, ¿eh? Uy, me encanta. Buena pregunta, sí, Igor. Buena.
europeo. ¿Podés tirar una? Sí, bien arriba. La que vos quieras. ¿Ves mucho fútbol europeo o no, más o menos? Sí, miro, me encanta mirar fútbol, sí. Ah, bien, bien. Sí, a Zinchenko puede ser. ¿Sí? Ahí está. ¡Epa! Ojo. Sorprendió. Sos un poco más alto, ¿no? Sí, un poco más alto. Sos. ¿Y sos de, no sé, de mirar y copiar algún movimiento, en este caso de Zinchenko? Miro mucho, sí, sí. Wow. Pará, Zinchenko también volantea, ¿te gusta eso? Claro, sí, yo en inferiores jugaba de volantes. Ahí está, viste como Braida, pero al revés. ¿Qué cositas se pueden copiar viendo por televisión, que no es lo mismo verlo en la cancha? ¿Alguna cosita que pueda decir, mirá cómo pasó el ataque cuando no se está la pelota en otro lado? Algunos movimientos, bueno, en el fútbol europeo, mirando por ejemplo el equipo de Guardiola, hay muchos movimientos. De los laterales hacia el medio. Claro, el tema es que los equipos de Guardiola, los laterales cuando van hacia el medio le dan el pase al pie. Está medio complicado. No sé si por los compañeros, pero por la cancha, por ahí. La pelota. Y acá te gana, patada. Sí, te gana. La barra civil, te pisaron el dedito chiquito del pie. O sea, está medio complicado. Son esas manías así. Sí, te rompen el otro día, que una de las jugadas que, como la especialidad de la casa que tenía, era cuando por ahí no estaba la pelota en el área, le daba mucho. Que se cagaba a palo con los 9, sí, pero que él tenía como especialidad esto de. Decía que por cansancio a la larga te terminaba matando. Varias piñas. ¿Tenés alguna cosa que vos hagas, alguna manía? De, pasa que jugando Mario Bravo venderte, ¿no? Sí. No me vas a. Yo sacando deducción, seguramente que antes de que vaya a recibir la pelota del extremo, lo pisa. Le deja el taponcito ahí, viste, la raspadita. Está la platina, la tiene el cinco. Y él sabe que le van a dar el pase y va ahí y lo toca primero la strike. Atrás, en el talón. Sí, acá. Lo mata. Haces un poquito. Sí, tanto se escapa. Lo mata y aparte cuando ya la va a recibir se tiene el ardor ahí. Esas son invisibles, ¿no? Para el árbitro son invisibles. El pie pierde un poco de sensibilidad. Ahora con el VAR, claro, se complica. Sí. ¿Y cómo te llevas con eso, con el VAR? Nah, bien, bien. ¿Te gusta? Sí, sí, me gusta. Mientras se use bien, está bueno. Y el viernes después, encima que ganen, mejor. Con el Brian. Con el Brian ahí, a cabeza. No. Te va a estar esperando afuera el estadio. Olvídate. Que es intenso, no frena. Olvídate. Me lo imagino ya cambiadito, todo listo, esperándolo. No. Además, ya mandé tres mensajes y ya armé toda la movida. El Soca lo dice en características, me parezco a Zinchenko. Yo creo que esto va a ser captura y cargada en el vestuario. Nosotros se lo pedimos igual. Me subieron como loco. Claro, nosotros le dijimos si tenía que elegir alguno. No le estamos dando bola a la gente de YouTube. Es cierto. No, justo uno había preguntado lo que dijo hoy Ernesto de lo de San Lorenzo, de lo que había quedado libre y eso, y bueno, ya lo respondió. Por eso estábamos esperando nuevas preguntas. Bueno, Emir, habitualmente en este espacio, tiene un mano a mano con nuestros invitados, con nuestros protagonistas. ¿Sí? ¿Qué decís vos? ¿Qué vale? ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Sí? ¿Qué, sí. ¿Qué decís? Sí. ¿Querés validar al conductor? ¡Sos chupapija! ¡Oh, Dios mío! ¿Tenés algo más para decir? No iba a decir una estupidez y ahora viniste. Iba a decir mano a mano, sí, ahora viene y te pone un sopapo en la cara. Es un cuestionario, mano a mano, ping-pong, entre ella y vos. Nosotros nos corremos, la señorita Miranda Albornoz, con Don Albornoz, el padre, mirando. Sí, un saludo a Don Albornoz. Desde Neuquén. Sí, sí. Le mandamos un beso grande. Le mandamos un beso, papá. Bueno. Pará, ¿no querés música? ¿Vos querés una música distinta para tu momento? ¿Esta está bien? Sí, está perfecta. Esta es la del ping-pong. Esta es la del ping-pong. Perfecto. Bueno, arrancamos con alguna pelea con un rival que recuerdes. Ahora no me acuerdo, me mataste. Bueno, vamos con la segunda. El compañero más gracioso con el que compartiste vestuario. Con Gonzalo Groba. ¿Por qué? Y porque todo el tiempo está rompiendo las pelotas. Todos los días está de buen humor. Hincha la pelota todo el día. Bueno, una canción motivacional. Arde la ciudad. ¿Por qué? ¿Tiene algún motivo? No, me gusta a mí, me gusta mucho. Bueno, película favorita. Contratiempo. ¿Alguna vez? Pará, ¿cuál es Contratiempo? Sí, es muy buena. La de suspenso. ¿Es una española o no? Esa es una serie, creo. No. ¿Cuál es Contratiempo? Española. Es una española. Mario Casas. Mario Casas. Sí, 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 muy buena. Muy buena. Muy buena. ¿Alguna vez le escribiste? Que el mayordomo es el... ¿Qué? ¿Qué vas a contar el final? No la spoilees, te lo pido, por favor. No spoilees la película para la gente que no la vio. Nunca el mayordomo es el asesino. Fantasía, es un chiste. ¿Estás bien? Estoy bien, muy bien. Perfecto. Bueno, nos seguimos. ¿Alguna vez le escribiste al mozo por Instagram? Algo así muy, muy alto que no te respondía ni en pedo. Sí, bueno, a Messi le respondo todas las historias. ¿En serio? Sí. Jódeme. Sí, sí. Para los Insúa con es Messi excelente. Son fan. Necesito. Lo aman. Necesito que Leo Messi conozca a la familia Insúa. Para que Messi, cualquier cosa que sube, ¿vos qué le respondés? Sí, ¿y qué le pones? Todo. No sé, sos el mejor, carita enamorada. ¿Qué,
¿Qué le pones el de los corazones, sí, la carita con la... Ay, me vuelvo loca. ¿Hasta ahora, no respondió nunca? No, por ahora no. Bueno. Pará, es una casa de tan locos por Messi ustedes. Sí. Loco de cualquier cosa hacen por Messi. Amo a Messi. Aman a Messi, muy bien. Tu vieja también, digo, es una familia de gente, sí, que está. Somos mal. Mesistas. Son todos, sí, mesistas. Sí, pará, sí. ¿Y qué pasa si alguna vez, porque esto es muy probable, sí, que pase algún día, Messi vea todo lo que le pones? O sea, abre el chat y dice, ah, mirá todo lo que. Para 20 historias eso, que me respondió. Que son 50 historias que le vos le respondés. Sí, ya. Sí, le respondo siempre. Sí, estoy enfermo. Pará, ¿y qué haces si un día te responde? Una felicidad enorme. Le vuelvo a escribir de nuevo. Lo va a bloquear por pesado. Está encargoso. Te va a bloquear. Pero pará, le respondería una cosita más. ¿Le responderías como fan o más descontracturado? Y descontracturado estaría bueno, pero bueno. Escuchá, fan, no lo cruzaste. Sí. Nunca lo pudiste ver, no lo cruzaste, no lo fuiste a un entrenamiento, a conocerlo. Nada, no. ¿Tu hijo tampoco? Mi viejo tampoco. Porque tu hijo también es muy fanático. Es muy fan. Pero creo que no, tampoco. Bueno, Jordi lo puede tramitar. Sí, ya se va a dar. Ojalá. Sí, sí. Ahora, pero todas las historias, él sube algo, vos le contestás todas. Un chivo, él sube un chivo. Un chivo, buen chivo, Leo. No sé si todas, pero la mayoría. La mayoría, sí, ok. Es buenísimo. Es muy bueno. Bueno, un festejo de gol que tengas pendiente, aparte del de los aviones ahora. Este, me quedo pendiente. ¿Este quedó pendiente? Ahí está. Sí. Bueno, ¿y uno que no te animaste a hacer? No. Agarrarse los huevos. Bueno, sí. Todos pensamos lo mismo. No tuve ninguno en particular. Bueno, canción favorita de cancha. San Lorenzo, sos mi única razón. Vos sos la locura de mi club. San Lorenzo, sentimiento de verdad que nunca nadie lo comprenderá. Porque te sigo en la buena y la mala. Sigo siempre la pasión azulana. Siempre voy a estar. Nunca te voy a dejar. Dale, 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 dale. Qué hermosura. Temazo infernal, Qué buenos temas tienes, Ale. De la más ingeniosa. Y vos querías que disfrute, no estás loco. Pará, ¿y uno de Barracas, te sabés? Sí. La banda de Barracas, you. La banda de Barracas, you. Con los bombos y con los trapos. Mando un nevado descontrolado. ¿Tiene, Barracas tiene una muy buena banda? Están los 90 minutos. Sí. Con el viento. A con a morir. Y con el nevado. Bueno, cuando iba a... Nevado se refiere a los... Quiero decir, hasta ahora... El que mejor respondió esa pregunta. Sí, ni habla. Pero son muy fanáticos de las hinchadas, todo, digamos, porque no es fácil saberse las canciones. La de San Lorenzo es espectacular. Son buenas. Espectacular. Sí, son ayer estuvo Taborda y le dio vergüenza y dejó las canciones es que ahí. No es fácil, él las cantó todas. Sí, pero no es toda. Fácil ponerte a cantar. Y le metió con todo, muy bien. Van a, yo te digo, la bala muy arriba. Los sitios cuervo van a levantar esto. Vamos. A full, olvídate. Bueno, cuando vas a la cancha, ¿comida favorita de cancha? Y el pat. ¿Siempre? ¿Choripán, no? No, soy más del Pat. Ah, bueno, bien. ¿En qué gastaste tu primer sueldo como jugador? Estaba en Mar del Plata y me compré unas zapatillas Arcani de mujer. Pará. Te banco a muerte, perro. Es un crack. ¿Por qué? Pará. ¿Estabas en Aldo Civi, no? Sí, en Aldo Civi. Estabas en Aldo Civi. Sí. ¿Y por qué eso? Sí, estaba solo ahí y me gustaron y me las compré. Y chao. ¿Cuánto calzás? Eso le iba a preguntar. 40. Chico, había de 40 de mujer, porque viste, sí, no es tan común que haya tan pero grande. Pero es normal, creo. No, es normal. Sí, 40, sí. Sí, sí. Por lindo. No que es tan hasta, grande. Hasta no. 42 hay de mujer. Claro. Qué lindo. Bueno. Saludos a Ricky. A ver si llega un café, chico. Sí. Soy la única mujer, a ver, Ricky. No, pará, podemos usar todos. Todos, sí. Yo uso de mujer. Estamos usando todos. Sí, él la valió. Bueno, pero ¿cuánto calzan ustedes, chicos? Yo 41. 41. Ah, bueno, vos... 41, ah. Brian, bueno. 38. 38. Entramos todos. Entramos todos. Ricky, son aviones. Perfecto. Bueno, un jugador del fútbol local que te gustaría tener en tu equipo. El Perrito Barrios. ¿Por qué? Ah, es un fenómeno. El otro día no se la podíamos sacar, hijo de puta. La tía atada, mal. ¿Pero no es muy difícil marcarlo? Sí, se te mete por todos lados. Parece que se la vas a sacar y nunca se la sacas. Que es real, ¿eh? Es sí, muy increíble. Complicado. Sí, sí. Porque se te escapa, ¿eh? Es un hijo de puta. Está muy bien, está muy bien. ¿Cómo vos, Brian? Un hijo. Imposible de marcar. Se mete por todos lados. Se mete por todos lados. Es como vos, dice un hijo de puta, hijo. Yo dije imposible de marcar y la otra dice un hijo de puta.
Ay, Dios. Bueno, vamos con la última. Sí. Una camiseta que te guste. En general, fútbol local e internacional. ¿La camiseta o de un jugador en particular? No, no, la camiseta. El diseño. La de la Juventus. ¿Por qué? ¿Cuál? Ah, la blanca y negra. La blanca y negra. Sí, me gusta mucho la Juventus. Estamos con el Te agrego una pregunta. Sí, a ver. ¿Sos de cambiar mucho la camiseta? Y sí. ¿Cuál es la mejor que cambiaste para vos? Y no, todavía no pude cambiar muchas porque, bueno, tengo pocos partidos, pero el otro día cambié con Luján en San Lorenzo, cambié con Graciani en Instituto. Tratás siempre de cambiar, digamos, sí, sí, partido. Puedo, cambio, sí. ¿Barracas descuenta la camiseta que cambian? Sí. Bueno, Claudio. Dale, Claudio, dale, Chiqui. Por favor. Pero es normal, es normal. En todos lados, boludo. En realidad son los pocos clubes cuenta. Que no descuentan, digamos, ¿no? Sí, literalmente no? Son menos. O sea, la mayoría descuenta. Por eso yo cuando iba después y firmaba contrato le decía, bueno, quiero 30 camisetas. O sea, cuando ponés los objetivos, bueno, por goles, por esto, y 30 camisetas gratis en el año. Ponías el contrato. Sí, mirá. Era grillo. Buen team, me dice. Para el próximo contrato, decís eso. Y yo pedía un palco y 30 camisetas. Un palco también, pero vos pedís más con 100. Y bueno, ¿para qué sos bueno? Si sos bueno, pedí. Yo quería la fosforescente de Barraca, entonces no le pido. No, lo vamos a hacer entrar de gato. Acá, Hugo Gómez. Sí. Pregunta en YouTube, dice: Rodri, ¿te gustaría jugar en San Lorenzo y que te dirija tu viejo? Sí, me gustaría jugar en San Lorenzo porque, bueno, es uno de los equipos más grandes del fútbol argentino. Y sí, me encantaría que me dirija mi viejo, pero bueno, creo que sería un poco raro, ¿no? No sé si me convendría. ¿Qué pensás que te diría tu viejo si te dirige? O sea, sería como un jugador normal. Sí, y perdería la relación padre-hijo, ¿no? Pero no sería bueno. Difícil en el vestuario, sí. Con la gente, ¿viste? Los propios compañeros. Sí, muy difícil separar. Los propios compañeros, porque en el fútbol los jugadores en el vestuario son bravos. Más adelante, ¿una liga en la que te gustaría jugar, soñando? En la liga inglesa. En la Premier. Sí. Perfecto. Bien. ¿Algún club en particular? Pensá, soñá, ¿eh? Arriba. Bueno, en el Manchester United. Ah, en el United. Sí. Eligen el United, ¿viste? Y no eligen al City. Porque el grande es el United. Claro, sí, el City es nuevo, es un equipo nuevo. Sí, no, pero ahora es el campeón de todo. De pendejo elegíamos bueno, el United. ¿Cómo le fueron comiendo, no? Los jugadores nuevos. Sí. ¿Cómo eligen más Inglaterra que España? Sí. Es increíble. Sí, cómo claro, se fue cambiando, ¿no? Y porque ya hace varios años como la mejor liga del mundo. Pero, boludo, ¿no se ponen a pensar que viven allá y hablan otro idioma? Tiene todo el día frío. No, pues si viene Londres todo el día frío. No, dejate, joder. ¿Qué vos querés? ¿Recomendás España? España, Portugal, playita. La playita. Bueno, ¿qué te gusta, el frío o el calor? No, el calor. Ah, bueno. Entonces elegí mal, elegí mal. Ah, perro. Ryan, ¿no estás para empezar a representar jugadores? Sí, olvídate. Es buena. Le voy a hacer ganar. Cuando le digan, vamos a Inglaterra, ¿qué Inglaterra? Le hago ganar un montón de plata, porque no le voy a robar nunca. Bueno, tenemos que liberarlo al chino, que lo tuvimos. Sí, porque lo tenemos atado a una mesa. Hace una hora. Chicos, vengan a soltarlo, por favor. Le agradecemos a la gente de prensa de Barracas también. Gracias. Por la chance de poder charlar. Y las puertas de Son Aviones están abiertas. Obvio, y el festejo si lo metes. Y el festejo prometido. Vamos. Pará, porque Brian por lo general hace mangazos a los jugadores. ¿Le vamos a pedir algo? Sí, yo quiero el shortcito porque me estoy quedando sin shortcito. El shortcito de Barraca. De Barraca, el ¿O puede, perdón, pregunto, si se viste que te lo cobran? Te lo cobran. ¿No le puede chorear algo en la casa al viejo el shortcito de San Lorenzo? Pues debe haber un buen cajón ahí. Bueno, pero eso ya de retro ya es mucho más caro. Un cinturón de Rubén. No, vos no un cinturón de Rubén. O una campera con tachas de Rubén. Por favor, dámelo. El shortcito más fácil. El shortcito más fácil. Bueno, después. El viernes. Partido del viernes. Ahí está el shortcito. Ahí está. Si gana el viernes, tenemos el. Che, gracias, ya terminamos el fin de semana. Te voy a quejar. Ahí está. Ahora que me sigan. Que me sigan Instagram, boludo. Y ahí hablamos. Ahí está arreglando. Entonces, bueno, gracias, Chino. Gracias, Chino. Fenómeno. Gracias a ustedes por la invitación. Un aplauso. Vamos. Le agradecemos a Rodrigo Insúa. Todos los Insúa son tipazos. Todos los Insúa son tipazos. ¿Hacemos foto? Bueno, foto. Dale, hacemos foto. Hacemos la foto, espera. Nos sentamos. Pipe, hacemos la foto acá. Mirá, nos sentamos. Con Brian. Brian queda sentado también. Pase alguno para allá. Vení, Mir. Y ahí está, mirá. Hacemos la fotito. Kiricocho. Kiricocho, Nacho. Había que poner la cara de Rubén para la foto, no la pusimos. Ah, ¿eh? Bueno, la cara de Rubén. Gracias, chicos.
Hacemos la foto con la cara. A ver, vamos de vuelta. Vamos. Esperá, era como más cara, más sonriendo. ¿Cómo es? Sí, de costadito. ¿Es ahí? Sí. Ahí va. Bueno, gracias, Chino, ¿eh? Gracias, un placer. Muchísimas gracias. Pasó Rodrigo Insúa por Zona Aviones. Nosotros seguimos. Esto es sin cortes, ¿eh? Esto es todo sin cortes. Otra vez, mirá. A ver. Ciego me quedé mirando a los recién. Se va Jordi para el otro lado. Esto es todo en vivo, gente. Piporro, ¿estuvimos bien? Y estuvo bien, dice. Hola, ¿qué les voy a decir? Estuvo bien. Estuvo ¿qué esperan que les diga? Que estuvo verdad, espectacular. La verdad, estuvo espectacular, muchachos, como siempre. La verdad, quiero que me digan. Como siempre, nada, no, espectacular. Tipazo, ¿eh? Fenómeno. Impresionante. Un fenómeno el Chino. Un crack. Un crack. Un qué crack, buena un nota, crack, boludo. Te qué digo, cuando se puso a cantar las canciones. No, maravilloso. Estábamos para hacer. Vamos, seguimos otro tema. Es como sí, Brian sí, los viernes. Sí, sí. Estamos para hacer muchos más temas. Estamos para hacer los Rackety. ¿Karaoke? Ah, además de viernes. Es un temazo de la hinchada de San Lorenzo. Es un sí, temazo. Es que hablando eso, de viernes, sí. El viernes. ¿Quién viene? ¿Inauguramos? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Inauguramos el estudio nuevo. No, la Torre. Tenemos no el espacio que para Juli, que venga toda la banda. La Torre. ¿Quién va a venir? ¿Viene Juli? La Torre. Sí, papá. Vamos, vamos, lo turro. Vamos, vamos, lo turro. Vamos, lo turro. Escucha. Vamos, lo turro. ¿Podemos hacer algo? Yo sé. Estamos a martes, es difícil. Ernest. Somos martes. Me dejó un poquito. Porque nosotros tenemos nuestro. No, me lo bajaste a mí, boludo. Perdón. Ay, Dios, le pedí el peor. Ay, me lo bajaste a mí. No, no. Es el mismo. Es el otro. Ya fue, no, no tanto. Ahí está, gracias. Bancátela. Gracias, gracias. Nosotros, este tema que está sonando es el que nos hizo para el programa, Juli, de los turros. Y a mí me gustaría saber si ya para esta segunda etapa, ya con el programa crecido, cambiamos de estudio, podríamos hacer una nueva letra. Sin Erno. No, claro, hay que incluirlo a Erno. Pero a mí lo que me gusta es el otro tema de Brian. Sí. Es decir, con la base del otro tema de Brian, Pipe, lo tenés por ahí. El de Mirta. Y tiene que ser como una tenemos que empezar la intro. ¿Qué decís? ¿Te va, Brian? Como yo te escucho a vos, porque vos parece que no me escuchás. Como yo te escucho a vos, cuando hoy estaba confirmando que viene el viernes, le digo, vos sabés que tengo un pedido especial. No me digas. Está siempre un paso adelante. Como cambiamos. ¡Brian! me pegué un cagazo, boludo. No sé qué pasó. Digo, parecía la botonera de Pipe. Ay, sí, de sí, repente, sí. ¿Viste? Como si, no sé, le digo, amigo, le digo, compadre, pues soy el padrino de la hija. ¿Qué padrino le digo la hija? Mal, terrible. Y le digo, vos sabés que a Agustín le gusta esta canción, que yo, y quiero que haga la nueva cortina con ese tema. Me dijo, listo, dale. Ah, lo más grande que hay, no puede ser tan grande. Así que ya está. ¿Ya está? Y no. Tiene que pedir, o sea, tiene que pedir la... La pista, todo eso. Es un quilombito escucha, importante. ¿Qué está pasando? Antes no me había ahora y ahora me está de paso. Ahora ponlo de vuelta. A mí me vuelve loco la intro. La intro. Me vuelve loco. Esta se tiene que cantar en la cancha, esta canción. Es sí, que es un tema de cancha. Es un tema de cancha. Muy de cancha. Es un tema de escucha, cancha. Escucha. Hasta Mirta quiso chocar el hueso. Hasta Mirta quiso chocar el hueso. ¿Qué hacemos? Porque esa parte queda igual. Esa parte sí, queda igual. Sí. ¿No? No sé, tienen idea, tienen ideas. No sé. Porque está los temas grandes. Lo que podemos hacer es cuando viene el viernes, o la sea, armamos, le tiramos ideas al principio, porque van a estar temprano. Me encanta. Y hay que arme el tema, te lo arma en 20 minutos. Me encanta. ¿En serio, boludo? Sí, sí, te lo juro. Fácil. Sí, te lo juro. Qué facilidad para armar canción. Pero escuchá, esta canción es ideal para este programa. Es una maravilla. El ritmo es espectacular. Ojo, porque siento que no podemos despreciar el temazo que tenemos. Porque hay una parte que dice... Agustín Fantasía, sí, ese conductor. Se puede mechar, podés usar... Claro, yo no despreciaría si el temazo. ¿Viste esas canciones que van de un ritmo y de repente corta? Y hace un pedacito de otro ritmo. Puede ser ahí Agustín Fantasía, ese conductor. ¿Enganchado? No, boludo, no. Ahora es productor musical. Sí, no, me parece, escucho. No, Jordi. Hizo un videoclip. Hizo un videoclip para un tema, sí. Y ahora es productor musical. Da poquito, me estoy metiendo. Bueno. Te estoy comiendo el escenario. ¿Lo escuchaste? Este tema es un temazo. Es un temazo. Es un temazo. Ay, Dios. ¿Qué está pasando? Antes no me iba ni la hora y ahora me estás llamando. Es tremendo. No se me ocurre porque, bueno, por algo no soy músico. ¿Qué letra puede ser? No me... Turros. Va a ser increíble el viernes. El viernes va a ser increíble. El viernes. Encima viene con la banda entera. Ah, ¿vienen todos? Viene la banda entera.
Saqué un instrumento porque si no, no íbamos a entrar todos. Me estás jodiendo. Che, ¿qué van a estar acá atrás? Sí, acá atrás. Qué lindo, ahora hay lugar, hay lugares sobra, boludo. Así que. Me vuelvo, loco. Sí, ya estamos organizando todo con. El viernes vamos a tener con sed. Un productor musical. Ya está todo organizado, ya está todo organizado, Piporro. A todos sobre manos. Pará, ¿el viernes qué? ¿El viernes es 2? El viernes 2. O sea, ya tenemos a nuestro main sponsor el viernes. Viernes ya tenemos a nuestro sponsor. O sea, bebida vamos a tener. Y aparte viene. Cobreloa. ¿No? ¿Está confirmado lo del viernes? ¿Llega a venir Cobreloa? El main sponsor. Pues ya dijiste que es 2. Me la pongo en la Panamericana. ¡Mal! ¡No! Fantasía, si vos no tomás ni agua. Sí, con tambo, tambo, tomó. Con tambo, tambo, tomó. Tomó, tomó. Tombo, tombo. Uy, Dios. Che, bueno. Quiero que sea viernes, llanto. Sí. Yo traje un temita. Sí. Perdón que corte con esta banda fiestera, porque la verdad que. Nos cortaste. Les corto el mambo como loco, boludo. Y yo sé que, ¿sabes lo que pasa encima? Es un huevo lo que estamos hablando. No, si querés sigamos hablando de eso, yo no tengo problema. ¿Qué pasa? No, mentira. ¿Qué está pasando? No, novedad y la. Me encanta este tema, ¿sabes lo que me gusta? Que quede de fondo, boludo, porque queda bien de fondo. Sí. Viste, como que re llevadero. Es un temazo. Bueno, yo traje un tema. Pará. Sí. Juan y Frata en Twitch pregunta: ¿el viernes se habilita la tribuna también? ¡Sí! Estaría bueno, sí, o sea, sí, elegir. ¿Dónde es jefe? ¿Dónde es jefe? Sí, no le preguntemos. No importa. Sí. Que, vamos a elegir cuántos pueden venir del sí. chat. Sí. ¿Cuántos pueden venir? ¿Cuántos pueden? Ya está. Hay lugar acá, ¿eh? Mostramos, hay lugar. Yo arrancaría con dos. Mirá cómo está el lugar. Yo haría esto. Juan y Frata es el primero que preguntó. Sí. Juan y Frata con uno o dos acompañantes puede venir. Perfecto. Con Taborda. No, Taborda no escribió. No sé, está en YouTube Taborda. ¿Se conocen Taborda y Juan y Frata? Y no ya sé. Son como amigos y están todo el día juntos. Tanto, ahí en el chat. Viviendo. Claro. Para mí es un buen momento. Que para vengan, mí también. Es un buen momento. Que vengan dos de los fieles. Se activó otro botón de la consola. ¿Cómo está la botonera, Pipe? Che, bien con los nuevos sonidos, boludo. ¿Viste? Ya vamos a meter sonidos igual, ¿Vos imitás a Mariano Clos? Acá piden que va al corner, va. Es la peor imitación. Va al corner, va. Es fácil imitar a Mariano. A todo lo que termina en no, te lo decís con A. Decime una palabra con O. Una que termine en ojo, ajá. Ah, no. Ana. Es una boludez imitar a Mariano. Ana. Para hacerme un relato de Mariano Clos. Un gol, un grito de gol. Va al corner, va, hace la personal y ahí se va. Y va para el gol, Armando. Va al tercero, va al tercero, va al tercero. Es la peor imitación. Bueno, no, ahora me agarrás así. Ya decir que imita a Mariano Clos ya me parece una falta de respeto a Mariano Clos. Ustedes no lo saben, pero imita muy bien a Adrián Suárez. Sí. Pero no lo voy a hacer. ¿Pero mejor? Sí, mucho mejor. A ver. ¿Lo podemos decir a Mariano que venga un día acá? Y cotejamos imitación. ¿Sabes qué? Me encantaría. Igual no sé si le gusta que le imiten. Me parece que no será así. Era muy fan de un programa que hacía con Fantasía. ¿Del Sin Nombre? Sí. Hicimos un programa solo, boludo. Bueno, claro. No, hicimos dos. De los penales. Pará, ¿imitás a Adrián Suárez? Sí, boludo. Dios. Y vos encima le decís que imita bien, boludo. Eso es lo peor. Dice, imita muy bien a Adrián Suárez. Y el loco se la cree, boludo. Dale, boludo, mostrá tu tema, boludo. Es pésima la imitación. Oh. Aparte, la gente que imita a Suar son imitadores de los que imitan a Suar y son. Pará, claro. Una vez lo hice delante de Pablo Codevila y Codevila me dijo: sí, boludo, porque te quiere decir que sos malísimo. Te hizo, pará, te hizo la de Maradona en el Mundial de 18. Sí, sí. No, me hizo, estaba haciendo. No, está bien. El Zócalo. Mamá. ¿Saben lo bien que imito a Mariano Clos y a Adrián? No. Bueno, Jordán Elías. Pasemos a algo más serio, sí, decime. Para, Gaby Morón. Dice que necesita información de esa remera urgente. Ay, estoy comiendo. No. Cuando te doy la oportunidad de que metas un chivo, ¿estás vos? ¿Estás comiendo, Ernesto? Igual la culpa es nuestra. Porque, ¿sabés qué? Dijimos, viste los primeros programas, serio, traía temas y todo. Dijimos, che, es bueno, Ernesto. Y de repente ya le dimos el vía libre para que venga todos los días. Ustedes se comieron el buzón. Escuchá. Le dijimos, bueno, listo, venite de lunes a viernes. Para mí ahora es mucho más bueno. Ahí está, ¿sí? ¡Vamos! Para vos, Fantasía. Boludo, se pone a comer. Ya dijo que se va de vacaciones. Nada, era cosa de la casa. Grande. No puedo creer, boludo. Dale, Jordi. Bueno, traje un tema para. No sé qué pasa. Yo sé que a Brian no le va a gustar. Ya te digo que a Brian no le va a gustar no el tema que traje. Este tema. Ya te digo que no le va a gustar. ¿Por qué? Como ¿para qué lo traes? Porque, o sea, porque me gusta. La imagen de Jordi ahí. Dejalo a Jordi solo. Sí, está bárbara. Te da tipo. Hasta se me marca el bíceps que no tengo. Que es un profe que te está dando un curso. Y los pelos del brazo. Sí, bueno, así re peludo, boludo, mirá. Yo lo veo así, imagino que abajo no tiene nada. Nada, ¿De qué? Que te veo así, poné, mirá, ponchalo a Jordi. Abajo no tenés nada. ¿De qué?
De nada, no tenés ni boxer, nada. Ah, boludo, que te pelota. Ah, como el que hace el zoom y está en bola. Buena esa. Exacto. Oye, me diste una idea, boludo. Bueno, entonces... Escuchá, bueno, no sé si hablaron, evidentemente no hablaron ayer porque vi el programa y no tocaron el tema. Uh-huh. Messi salió campeón el fin de semana. Ay, Dios mío. Yo te dije que no te iba a gustar. ¿Qué pasa? Hubo una cosita con esto que salió campeón. Porque uno dice, bueno, ahora es el más ganador de historia junto a Dani Alves, 45 títulos y demás. Pero hubo algo que evidentemente lo pasaron de largo ustedes en el todo que salió campeón. Traje varias cositas. Primero, el posteo de Messi. No pone nada directamente. Pone la copita. Copa. Ya falta poco el dedo, lo comenté yo. Ay, mirá. La copita. Pará. Sacame el coso de ese avión. ¿Qué dice? Ya falta poco, Leo. Ya falta poco, Leo. ¿Para qué? Para que se haya el PSG. No. Y boludo, escúchame, tiene 45 títulos. Es el título decirle que algo, menos festejó. Decirle algo. No, a mí mañana voy a poner un posteo o algo, voy a comentar. Para así sale mi Instagram también. Vos tenés 1,000,000 y pico de seguidores. No hace falta meter el chivo, boludo. Yo sí necesito un par de más de seguidores. Así me da una remerita. Mirá, un canje. Con la conclusión que voy a sacar, sí, al final de todo esto, estoy seguro que Brian me va a apoyar. Estoy seguro que Brian me va a apoyar. Bueno, primer posteo, Messi, copita. Si alguien no vio el partido de PSG, no sabe ni que salió campeón del PSG. No, ¿okay? No. Metió un gol. Bien, listo. Claro. Segundo, un video del vestuario, ese video. Están los jugadores festejando, todo, dale campeón. Ale París, qué sé yo, el grone este con el champán. Y vos te preguntás, ¿dónde está Messi? Where is Messi? Where is Messi? Es francés igual, ¿eh? Bueno, Where is Messi? Sí. De los jugadores, Sergio Ramos, dale campeón. Messi está sentadito allá atrás. ¿A dónde? Ahora lo vas a ver. Fíjate. ¿Lo ves? Allá atrás. Sí, no me haga levantar. Sí, lo veo. Ahí. Está. Sentadito atrás diciendo... Es que pará, me siento. Me chupa pero vine de salir campeón del mundo. Esto es pelota. Como una liga. Está bien, pero nunca le había pasado que no festeje un título. Entonces, segundo posteo, le chupa tres pelotas al título. Tercero, el PSG subió un posteo de el campeón. Que ahí lo van a poner los chicos. En donde no aparece Messi. Ah. Que creo que fue el segundo jugador más importante después de Mbappé, podría decir. ¿Este video? Ese video, mirá. ¿Este lo armaron ellos? Lo armaron ellos. Los festejos. Creo que está el técnico, ahí va a aparecer. El dueño del PSG. Nasser. Ahí está el técnico. Sí. Y uno se pregunta, ¿where is Messi? En ningún lado. ¿No está? No está. Nada de Messi. Obviamente esto está recontra... intencionado, o sea, no es que, mirá, justo nos olvidamos poner a Messi, no, hay una intención. De Messi no te olvidás. Obvio, hay una intención. Entonces la gente se pregunta, ¿dónde estaba Messi? La gente se pregunta, ¿qué pasó con Messi? Uno se pregunta, ¿dónde estaba Messi? Porque después hubo festejo. No voy a escuchar toda tu cancioncita de nuevo. Hubo festejo del PSG y Messi no fue al festejo, se fue a ver a Coldplay. Se fue a Barcelona, sí, a ver a Coldplay. Bueno, tenía entrada justo ahí. Justo, así que fue casualidad. Sí. Bueno, me costó encontrar a Messi, pero ahí está. No sí, sé si lo sí, ven. Se lo ve con la barba ahí. ¿Pero qué hace ahí? Ese es. Está viéndome a la Coldplay. Vos decís qué hace entre la gente, ¿no? No, ¿qué hace en la platea? Pará. Claro, parece que hay uno... Tiene que estar Coldplay cantando y él sentado al lado de una silla. Bueno, uno puso el de la reserva de, viste, saca chispa, Pablito. Se paga la entrada bien más cara de todo y Messi está tipo en la popular. ¿Viste? Sí, sí, sí. Es como Rari. Rodeado de. Es como Rari. Otra vez. Volvió el Rari. Hay otro video de Messi. Hay otro video de Messi que se ve lo lejos que estaba del escenario. Era, no sé por qué, rarísimo. Está raro, ¿eh? Ahí está. El ojete estaba. Pobre Messi, igual. Tener una cámara todo el tiempo, ¿no? Atrás, infumable. Oh. Pero mirá. Prefiero que vaya a ver a Colpi y no al colorado ese que le gusta, que es infumable. O el Sheeran. El Sheeran, por Dios. ¿No te gusta? Ah, por favor. ¿Por qué? ¿Cómo vas a tener? Ah, no voy a decir nada, pero. No digas nada. Ya sé por dónde. ¿Vos vas a opinar? Yo tampoco. ¿Vas a opinar sobre los gustos musicales? ¿De Messi? No, solamente de ese colorado que no me gusta. Bueno, y se termina con un posteo, porque está bien, estuvo en la popular, pero Anto Recuso subió que al final fueron a ver a. Estuvieron con los cantantes, ahí lo va a mostrar Iñaki. Ahí está el posteo con los cantantes. Pero lo que te iba a decir, la conclusión... Los cantantes igual suena como la banda que contrataron para... La banda, bueno, la banda. ¿No? Todos los pibardos ahí cantando. ¿Sabes qué me suena esto? Perdóname. Que Anto... Leo, vamos a ver a Coldplay. No, no me rompo. Vamos a ver a Coldplay. Bueno, me rompo. Vamos a ver a Coldplay. Uf, está bien. Vos, está bien, vamos. Pero el domingo me convenías a comer a lo de mi viejo. Pero el domingo tengo un torneo de play en casa. No me rompo los huevos,
No, y te iba a decir esto, que la conclusión, porque a mí, yo lo tengo a Brian como el rebelde del todo el sistema del ámbito del fútbol, ¿no? Sí. Y en esto un poco fue una rebeldía. A ver, si uno se pone a analizar, podría haber puesto, somos campeones, en la descripción de la foto. Lo que querés mostrar es que, por un lado y por el otro, una distancia... Indiferencia. Pero decidía. Desde el club es un poco más... Choca. No sé, para mí es más normal. Están doloridos hace tiempo. Lo suspendieron por la pelotudez de Arabia, porque ya saben que se les va, entonces dicen, che, indiferencia, listo. Okay, okay. Pero de parte de Leo, correcto, es un poco rebelde decir, no ponemos el título de... Porque obviamente tiene un community manager, che, no pongas nada, que salimos campeones. Lo festejo al PSG, me lo paso por los huevos. Estas fotos de Coldplay, él no subió nada. No subió nada. No es que lo sube él, no, estas cosas. Pero... No, bueno, sí, se deja ver el día. Obvio. Aparte, esto fue el día que tenía que estar en los festejos, ¿sí? ¿No? El día de los festejos. Sí, es... Y esto claro, no pasa, en otro contexto no va. Exactamente. Ojo que no está en Barcelona, está lejos ahora de Barcelona. No es que ya está en Barcelona, y mucho menos. Bueno, una ayer... de esas sigue en PSG. No sigue. No sigue, en PSG chance, no sigue, pero sigue, ayer justo Gastoncito no sé. Dul, que es el que más sabe de, para mí, de todo lo que... Para vos, Messi. Para nosotros, para Fantasy, para mí no. ¿Quién es el que más sabe? De Messi. De Messi... Jordi Elías. Sí, sin dudas. Que dijo que está lejos del Barcelona porque está con un... O sea, Messi quiere definir su futuro ya, o por lo menos en los próximos días, y Barcelona, por un tiempo, digamos, durante el mercado de pases, no sabe si va a poder inscribirlo. Ese es el quilombito que tiene. Porque lo quieren y todo, pero tiene que liberar masa salarial y todo eso. ¿Qué pasó con Brian? Pero bueno, Brian, yo dije de antemano que a Brian no le iba a gustar el tema. ¿Qué pasó? Yo lo dije. A ver, pará. Diga. ¿Con quién? No sé qué estamos. Che, ¿está hablando por teléfono, en serio? Esperá, apareció, le doy la... Primero, sí, por favor. En vivo, ahí está. A Juli de los Turros le damos la bienvenida. Juli, ¿todo bien? ¿Qué onda, papá? ¿Todo tranqui? Bien, todo bien. Perdón por molestarte, pero sabemos que va... A ver. Estaba soñando una chipa, güey. ¿Qué? Perdón, entonces perdón con más razón. ¿Sabes? ¿El viernes vas a estar acá con nosotros? Sí, el viernes le mandamos cumbia, ¿eh? ¡Vamos! ¡Epa! Tenemos un pedido, porque vos sos el que le puso voz, letra, a nuestro tema oficial. Te agradecemos por eso. Pero viste que cuando nos das algo, nosotros vamos por más. Y queremos saber si para el viernes podemos armar un nuevo tema, porque tenemos que incluir un nuevo compañero. Y queríamos saber si estabas disponible para esa idea. ¿Se puede? ¡Vamos! ¡Qué lindo! Hay que actualizar la cortina, entonces. Exacto, sí, exacto. Como lo estamos haciendo laburar. Perdón la molestia. Nos dio la mano, le agarramos el codo, chico. Sí. El cuello le agarramos más o menos. Te vamos a tirar por ahí algunas palabritas y vamos armando el tema, si se puede, si vos nos dejás. Dale, sí, más vale, escuchá. Igual el viernes lo voy a molestar yo, así que no pasa nada. No, vos acá no nos vas a molestar. Vos vas a levantar este programa, así que te agradecemos. Está confirmado, ponemos eso, Calo. Este viernes... ¡Vienen los turros! ¡Vamos los turros! Nos vemos, compadre. Che, ¿cómo la vamos a elaborar? Gracias, Julio, Juli. Boludo. Encima la vamos a elaborar en vivo. Escúchame, ¿y cómo terminó lo de Messi? Nada, boludo, que acá justo... Perdón, Jordi, pero... No, por favor, Juan y Frate dice que se va al Inter de Miami. Para mí ni en pedo se va al Inter de Miami. Para mí no se va a ir de Europa. De hecho, Gastón Edul dijo que iba a priorizar Europa. O sea, que iba a seguir en Europa. El tema es que, bueno, tiene poco tiempo. Si quiere definir ahora, va a ser complicado. Para mí se te queda Rollo Seco ahí a la casa. Bueno, sonó antes. En el Mundial sonó que si salían campeones, había una mínima chance de que vaya 6 meses a Newell's. ¿Vos lo ves jugando? ¡Ay, mi amor! ¿Lo ves jugando el Newell's, Brian? Brian ya dijo la solución la otra vez. ¿Cuál es? En el helicóptero. Que se maneja en el helicóptero. El Diego se manejaba en Escaña. Bueno, a mí se manejaba en Escaña. Sería increíble, boludo. Escuchá, Fernando Escobar dice: decí la campana que manden por Instagram porque también quiere venir al piso. O sea, también quiere venir a la tribuna. Bueno, perdón. Jorge Valle dice: yo me acabo de enterar que Campana le manda privados de Instagram a la gente. Sí, sí, sí. esto es un montón. Chico. Tiene su propio club, bueno, de fans. Esto va todavía a llegar denuncia. Estoy con el sponsor que vamos a tener y Campana a la venta que hizo. Me parece maravillosa. Ay, de la cerveza. Hay que buscarlo porque así si está, era. Hay que hacer un sticker o algo. Sí, me sorprende que siga vigente el sponsor, que la idea se mantenga. Sí. Jorge Valle dice: habiliten entradas.
che, si empezamos a vender entradas, no estamos viendo el negocio nosotros, me parece, ¿eh? Estamos lentos ahí. Estamos lentos, bueno, no importa. No, pero la gente al principio que vengan gratis. Sí. Vengan gratis. No, lo que pasa es que estamos en una zona muy cheta de Buenos Aires. Yo cobraría algo. Algo acá. Yo pensé que era así que venga gratis, boludo. No. Algo acá se le tiene que caer. No, pero si va a ser los viernes de bandas. Un escabio por cabeza. Para eso iba a decir. Yo creo que a Brian, más que plata, la plata a Brian no la mueve. ¿Botellita? Yo creo que trayendo que uno traiga aguilito. Que la plata no lo mueve. Escucha, Brian, la plata no pero lo mueve. Pero no en este caso, Brian, te estoy cuidando, que no llegue, estoy diciendo que sos un pesetero, que boludo. Tiene billete. Dame justamente estoy diciendo que yo creo que a Brian. Dame los billetes. Para un viernes a la tarde, creo que si, por ejemplo, viene Juan y Frata y Franco Escobar. Sí. Uno trae el guelito, otro trae el fernet. Está bien, no, está bien. Otro la coquita. Está bien. Y acá ya está, boludo. Se arma. Vos ya estás, ya compraste. Una botella por cabeza. ¿Ustedes qué opinan de que el viernes esté un amigo haciendo un asadito, algo abajo, una carnecita para hacer sándwiches en la parrillita de abajo mientras nosotros estamos acá con los turros? Me gusta. Qué lindo, ya lo que nos falta. Termina el programa y hacemos los sanguchitos. Funciona, porque vamos a contar a la gente que va acá abajo. ¿Puedo traer a mi perro y lo bañamos también? Me gusta, ¿eh? ¿Por qué? Me gusta la idea. No, empezar a hacer cosas. Agregarle cosas al programa. Che, ¿puedo haber un pelotero para dejar ahí? No, escuchame, pará. Hay un meme fuerte. A ver. Es viernes, ya. Cuénteme, por favor. Voy a comentar algo de fantasía a ver si me lee. Ay, mira, Juan y Frata puso. Es el mejor. Aparte, es de lo que le gusta a Brian, ¿viste? Brian, te estamos cuidando. Es viernes, ya cogeme, por favor, es muy fuerte. Voy a comentar algo a fantasía a ver si me lo dije. Ya cogeme, por favor. Pará, escúchame, Mir, los pibardos son tan así talados hoy, como vemos en el meme. ¿Por qué si los pibardos como si tuviera 20 huevos? Porque son pibardos. Sí. Esperá, igual ahí pone una mina. Depende. Ya cogeme, por favor, es una mina. No, el otro está cayendo. La piba no tira nada de boluda. Jordi es el de. Voy a comentarle algo fantástico. Fanta, le damos los créditos a Fernando Escobar, que nos mandó por Instagram. Invitamos a la gente a escribirnos. Sí. Este es Fernando Escobar, mandó esto. Fernando Escobar, sí. Grande, ya está. Fernando Escobar invita. Escuchen, les iba a decir. Pásamelo, Iña. Pásamelo porque es. Ese meme es para mí, dice Lucas Rodríguez. Les iba a decir que Juan y Frata puso. Dale, llevo Fernet. Y algunos regalitos. Sí, era invitadísimo el Juan y Frata el primero. Toda la persona que traiga algo es invitada. Que escriba por Instagram a Son Aviones o a Campana. ¿Tenemos el Instagram de Campana? Sí. ¿Cómo es? No, pero si ese no siga nada, es un rorra, boludo. ¿Cómo es el de ¿qué? Campana? Un rorra. No, lo enseñes. Creo que no le va a gustar a Pablo. Un rorra. Escuchá, escúchame, no vino hoy. ¿Son tan pelotudos los pibardos hoy en día o no? O sea, pelotudos, sí, pero medio. No, depende del pibe. Depende del pibe, siempre. Porque viste, esa edad, ¿cuánto? ¿Vos tenés 20? 22. Y claro, tenés una edad que está. Qué complicado. Mucho play, mucho qué todo, complicado. Claro. Mirá cómo me cuida, no, igual. Gracias, Brian. ¿Qué sé yo? Exactamente. Es complicado, Brian. El tema, ponele. A mí. O sea, juegan a la play, bueno. Está bien, sí. Pero ya si tenés 35. Epa. Bueno, ¿ustedes no juegan a play? No, yo pero de 35 para arriba, ¿no te puedes, o sea, poner recontraviciarte con la play? Me reenvicio. Yo creo que ni con 35, ni con 21, ni. No, no te gusta la. ¿No te gusta la play? Yo soy fanático. No, seas amar. Perdés tiempo en charrar con gente y te quedan muy bien los rulos, Brian. Sí, gracias. Che, no te lo había dicho esta semana. Están gracias. Mejor que la semana pasada. ¿Viste? No tenés frizz. No se te hizo frizz. Son buenos rulos, ¿eh? Sí. ¿Cómo cayeron en Rosario esos rulos? No me hice ver mucho, pero a casi todo el mundo le gustó. Pero coge lindo, que estaba medio que no le gustaba el look. ¿Gustó del look ya viéndolo en vivo? No lo vi a coge lindo. ¿Está peleado? ¿Siguen peleados? No fui a visitarlo. Viejo choborra. Viejo choborra, no fui a visitar. Le hice una videollamada antes cuando me hice los rulos diciéndole me quise parecer a vos, me habló así nomás. Sí, no le gustó, no le gustó. Que se vaya bien a cagar. No, bueno, no. Las cosas familiares las resolvemos afuera. No, y yo tengo la posibilidad de decirlo por acá. Ni lo llamamos, que se vaya a cagar. No, le mandamos no, 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 un abrazo más. Nosotros, ¿eh? Ah, vos lo querés. Se va a llegar, le mandamos yo también lo quiero, pero bueno. Quiero a coger lindo. Bueno. ¿Se podrían conocer Don Albornoz y coger lindo? Don Albornoz. Los podemos juntar. Obviamente. Altos choborra, loco. Sí.
No, pero el papá de Miri es... Alto Choborra. Es Alto Choborra. El Javito. Bueno, Ernesto Provitilo, como sí. lo pidió Jordi, sí. a ver. Jordi lo toreó y dijo, antes traía cosas, sí. su carajo. Y fue a buscar algo rápido. Sí, ¿Por qué? Porque se habló mucho de la estatua del muñeco Gallardo. Estuvimos todo el tiempo con eso y demás. ¿Y qué pasó? La gente empieza a, de alguna manera, a ver de qué manera puede evocar esta cuestión que se hizo con el muñeco. ¿Evocar qué sería? Y vos, por ejemplo, tenés un rubro. Sí. Y tenés algo. Decís, ¿de qué manera podés representar la estatua del muñeco Gallardo? ¿Qué harías? Por ejemplo, tenés... Voy a traer este caso particular. Sí, ahora no entendí un choto. Tenés sí, un no, restaurante. Está dando mucha vuelta. Tenés un restaurante. Sí. Un restaurante donde haces las mejores milangas, las mejores milanesas. ¿Y tenés ¿Cómo? Que hacer una estatua? Sí. ¿Cómo lo haces? Una estatua. Ay, qué difícil. Para las mejores de milanesas. De milanesas. Sí. Una estatua a la puerta de tu local. Al estilo Gallardo sería, ¿no? Sí. Uy, o boludo. ¿Cómo representás la estatua? Ay, es imposible. ¿Cómo haces una ¿Pero milanesa, qué? Como un, ¿Con una milanesa? Con una milanesa, exactamente, Maradita. Como la que vamos a ver ahora. Bueno, mirá lo que hicieron los muchachos del antojo. Mirá lo que es esto, ¿eh? Uy. No nos alcanzó la carne. Che, tenemos que ir a comer ahí. Tenemos que ir a comer ahí. Es la mejor, dicen que es la mejor la hamburguesa, perdón, milanesa más grande de Buenos Aires. La mejor milanesa en Villa del Parque. ¿Una estatua de milanesa? Mirá, está idéntica, ¿eh? Mirá. Esto es una maravilla. Esto es arte puro, porque acá está la milanga cruda. La están haciendo con el pan rallado. Boludo, me jodés. No, claro. Con lo impaciente ¿Tiene? Que soy, si se ponen a hacer eso cuando yo la pido, me mato. Che, está clarísimo que después de este video, acá el muñeco de Ernesto hoy come ahí, ¿no? Ya sacó no, el viaje. No, pero si quieren invitarnos, somos pocos, 10 más no, o menos. Queda muy bien. La che, mejor milanesa de Buenos Aires, galardonada. Galardonada. ¿Qué? Galardonada. Galardonada. Ahí está, mirá. Arnold. Ahí la está pasando. El maestro milanesero haciendo milagros, ¿eh? No, el pero maestro eso es... milanesero. No, mirá, el bulto. Mirá, el mirá, con el tobul y todo. Con el tobul y todo. Y miralo cómo queda. Va la fritanga. Me está jodiendo. No se desarmó. No se desarma. Y tenés la milanesa para comer en el antojo. Una maravilla, Agustín Fantasía. ¿Qué es lo primero que te comes? Si tenés que cortar esa milanesa, ¿qué es lo primero que boludo. Cortás? La poronga. No, pero Brian no lo dijo, Brian. Fue Jordi el que dijo la pija. La poronga. Ah, yo dije la pija. Yo dije la pija. Che, es buenísimo, boludo. Es buenísimo. Y Brian igual me dio la mano enseguida. Vale. Es muy difícil. ¿Vos? No, a mí me gusta la milanesa la finita, no la gorda. La fantasía. Entonces yo te como por ahí, te como la piernita. No hubiera ido derecho a la... Sí, la cabeza. Al bulto. Pero pues, no me pregunte más a mí, a Agustín. Está Don Albornoz mirando. No me preguntes más a mí. La cara tendría que haber dicho. Cabeza, cabeza de tronco, cabeza. ¡Cabeza! Che, hace mucho... ¿cuándo vamos a sacar al aire a Rakiti? La tendríamos que sacar. Habría que buscarla por redes. Igual a mí me... A ver, ¿cómo hacemos? ¿Le escribimos? Sí, vos, Jordi, que tenés 2 millones Hola, de seguidores. Hola, Rakiti. Te queremos sacar en nuestro programa. Queremos sacar de nuestro programa porque tengo un amigo que y le mando los videos de Brian. No, nada, hola, nada. Rakiti, queremos Rakiti. Hablar con vos. Y le hacemos que le mande videos a Brian. Es buena. Hola, Brian. Rakiti. Hola, Rakiti. Che, Juan y Frota ya fue a comer ahí. Juan y Frota está en todos lados, boludo. Ya fue a comer al... Es que encima... Pero cuando hablamos de Taborda para que venga, dice, no, Taborda vive en Mendoza. O sea, tiene toda la info, Juan y Frata. Es que ya debe haber un club de fans que se hablan entre ellos de este programa. Ah, sí, decís. Me parece que sí, porque ¿cómo sabes dónde vive? ¿Vos decís que Zona Vives tiene un fandom? Sí, me parece que sí. Gente que... Estoy hablando sin ningún tipo de conocimiento. Ah, está bien. Pero che, hablando de la estatua de Gallardo, hay otro que representó la estatua de Gallardo, no sé si lo vieron. Un videito, hay un videito en YouTube. Como que alguien se vistió de Gallardo sería. Y sería como el Gallardo de la salada, por así decirlo. A ver. Sí, mira. Aquí vamos a ver la verdadera estatua. No, es excelente. Es igual. Es igual. El ayudín ahí. Gallardo con el muñeco. Ahí tiene la ver. Así estamos. Vamos, River, todavía. No, es excelente. La cara. A ver. Aquí vamos a ver la verdadera estatua del muñeco Gallardo. Mirá, no llegó al monumental. Está feliz con esa comparación. Acá estamos, la verdadera estatua del muñeco Gallardo. ¿Y el ayudín? Uy. Claro, el ayudín. ¿Sabes dónde te puede meter ese ayudín, no? ¿Qué es eso? Dios mío. Es el mejor video del año. Todavía. Aparte, la cara, boludo, que es igual. La cara es igual. ¿Puedo pedirlo una vez más o es un abuso? Sí, sí, puede ir. Y el que hablaba, tiene los dientes y te hace la... No, bueno, mira. Uy, Gallardo con el...
Mirá cómo está vestido el muñeco. Pará, pará, ayúdame, ayúdame. Así estamos. ¿Estamos con multo exagerado el muñeco? ¿Este muñeco? Sí, 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 este, boludo, a ver. No me di cuenta, no me di cuenta. Claro, boludo, el chiste del video que se puso un oso ahí adentro. Ah, no, pensé, yo me detuve en el ayudín. Mirá, ves ahí. Ah, no me había dado cuenta. No lo había visto. No lo había visto, boludo. Estaba mirando el ayudín. ¿Por qué no voy a mirar el bulto a ese tipo, boludo? La gracia. Pero porque lo apunta y no me importa. Que la gracia de la estatua, justamente. Ay, Dios. Qué lindo, boludo. Sí, me gusta que cada vez que siempre aparece este sujeto. Ese es el famoso Gallardo hinchaboca. De Salta, sí. De Salta. De Salta, sí. ¿Sabes dónde te puede meter el ayudín, no? Es idéntico. ¿Qué te jodió que se ponga con el ayudín? Boludo, ¿qué? Claro, lo ayudaron a Gallardo, ¿no? Es lo que es por el ayudín. Bueno, qué lindo, boludo. Hay un partido Copa Libertadores que no se terminó. El del 2015. Terminaba, sí, ¿cómo se va a jugar? Se abandonaron, boludo. No, no vas a hablar. Bueno, no vamos a poner a hablar de fútbol. Claro, claro. No, pero tengo un montón de fallos para recordarte de cosas que han pasado. Qué lindo, boludo. Che, che, no, no lo podemos ver una vez más, ¿no? El video. Ay, qué pesado. Sí, sí. Sí, sí. No, no se puede una vez más. Brian, ¿a vos te gustó el video? Sí. Ay, bueno, el video es lindo. Lindo, mirá, ahí está. Claro, con el muñeco, ¿qué es eso? Dios mío, así estamos, vamos River todavía. Es espectacular, cada vez que lo veo lo quiero seguir aquí viendo. Aquí vamos a ver la verdadera estatua del muñeco Gallardo, mirá. La cara de él no pestañea, boludo, no, no, perfecto. Acá está, muchachos. Mirá, mirá, lo parece una estatua de verdad. ¿Cómo será el armado de Gallardo esto? Con el muñeco, ¿qué ponele es que el tipo se llame Miguel. Estamos, ¿podemos buscar cuántas reproducciones tiene este video? Porque es una, si no tiene 5 millones de reproducciones, es una falta de ¿cómo se llama? Diego... ¿Jugar? No, ese es en Twitter. Ponele que tipo llame Miguel. Miguel. 543.000. 543. Che, es mucho. Medio palo. Más o menos. No, tiene que tener, tiene que ser el video más visto del universo. Es bueno, es bueno, bueno, bueno. No le gustó tanto como a mí, me parece. Sí, a mí me gustó mucho. Me pareció un videazo. Tenés que vestirte como el muñeco, ponerte te saco, todo. Y el tipo encantado. Sí. Maravillado, es lo mejor que le puede pasar. Y está con una cara de felicidad. Es hermoso. Ahora Iña nos va a mostrar, pero antes te cuento una cosita, una cosa cortita, ya que nos quedan 5 minutos. Viste que anoche empató River. Sí. Y no vamos a hablar de fútbol, que no te preocupes. Ya se pone. Yo sé que no te gusta mucho, Brian. Mañana al mediodía, si quieren, están aburridos, mírenme. ¿A dónde vas a estar mañana? A ver. ¿En ESPN? No, vas a estar en F90 mañana. ¿En serio? En uno de los programas más emblemáticos que tiene la televisión deportiva. Escúchame, yo te voy a ver. ¿Podés hacer un gesto, algo que identifique? No, 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 sí. Nos tiene que nombrar. No, pero además, o alguna palabra, ¿le puedo poner una palabra que diga? Ahí está, una palabra. El desafío ¿podemos pedir? Para mañana para Brian en el programa Minuto. Una, todo, pero para, una cada uno, una cada una uno. Una palabra random que tenga que meter ahí. Tiene que ser una palabra. Vale. Que elijamos ahora, que elija el chat. No, no, pero es que si lo decimos ahora, capaz que se saben. Que lo sepa. ¿Puedo pedir una? A ver. Ah, bueno. No, yo sabés lo que haría. Pará, ¿sabés lo que haría? Al obelisco. ¿Sabés lo que haría? Sí. Porque si lo decimos ahora queda como ya muy obvio. Entonces, podemos terminar el programa, le escribimos a la palabra. Hacemos un videito y mañana metemos la partecita de Brian en la parte y decimos, mirá, esto tenía que meter, no sé, por ejemplo. Puede ser picante. Onomatopeya. No, no, yo le pediría cosas picantes, No. Yo le vería que le diga, por ejemplo, a... La cara de Brian es como diciendo, no, porque es muy no voy a hacer ni un pedo nada de esto. Sí, lo va a hacer. Brian, no importa nada, a Brian, boludo. Nunca voy a hacer nada de lo que me pida. Brian, ¿lo haces? A Brian le interesa más ahora ir para esto. Por favor. Ahora estoy emocionado. Pero tiene que ser algo muy bueno, random. Para pedido que le hacemos ya de entrada es que nombre el programa y a la hora donde vamos, ¿no? Sí. A la hora, el canal. Che, pará, eso también hay que tratárselo porque se va a olvidar. No, lo tiene re claro, El chivo lo sabés. Sí, sí, sí. 18, 19, 30 por YouTube y Binet y Play. Bueno, la segunda. ¿Podés nombrar cuando nombrás al equipo? ¿Podés nombrar y destacar a Pipe? A Piporro de Alberti. Piporro de Alberti. Dale. Que vino y debutó en Buenos Aires. Es un montón, pero es espectacular. ¿Eh? Mirá, me viene bien, porro, ¿sabes lo que vas a vender eso en tu pueblo? Obvio, olvídate. Se lo va a poner de alarma. Bueno, eso es lo que se puede hacer. Eso es la venta que va a ser mañana. Sí, programa. Sí, sí, sí. Y nosotros le vamos a pedir, a modo de guiño, con ustedes, a la gente del chat, si quieren escribir ahí la palabra, no la vamos a decir al aire. Dale. Que mañana Brian, durante la nota que le va a hacer el Pollo Viñolo, nos meta la palabra guiño para nosotros. Ahí ¿Está bien? ¿Puedo decir la mía? No, es que no, vos lo tenés que decirlo. Pará, vamos a una cosa. Nosotros. Vos me estás jodiendo. Escuchá. Dale. Bien, Erno. Dale, ¿cuál tenés? Resiliencia. No, ese es que es fácil, boludo, es fácil. ¿Por qué puedo decir? Estoy en una etapa de mi vida que quiero seguir adelante y por eso leí un libro que habla sobre resiliencia. Ya está, boludo, lo dijiste, es re fácil. No, la va a decir fácil. Pero pará, ¿se puede pedir que tenga un significado?
O sea, lo que voy es... Significado en general las palabras... Que él, por ejemplo, él siempre... las palabras tienen significado. No, no, pero él siempre acá dice oso. Que no diga oso, me crucé un oso. No, no, para mí que le diga tipo a Ruggeri. Me gusta que me... Me gusta que te claro. chupen el oso. Como no, dice acá. No. Como dice acá Brian. Es que sería... Es que yo soy... Vos sos Brian. Como Brian, soy no tiene careta. Cualquier Brian, lado. Si vos es eso, sos un... No, ya sería... Pará, si podés la instalar... La cúspide máxima. Esto estaría bien, ¿eh? Que instale el tema del osito en la mesa de debate de F90. Es bravo, porque te están preguntando de fútbol y le voy a decir, muchacho, una pregunta. Yo les quiero hacer una pregunta a todos ustedes. Al Kai Aymar, por ejemplo. No me imagino que se prenda a debatir si le gusta, como hemos charlado acá en algún momento. Está bien, pero así hacían... Claro. Que le coman el oso. Ah. Que le digas lo mismo que me dijiste a mí. ¿Cómo hay que hacer para que te coman el oso? No. ¿Al Kai Aymar? Che, pero la idea es que lo sigan invitando, boludo. No que lo inviten nunca más. No sean hijo de puta, boludo. Cuidemos al 10, yo boludo. Yo les puedo pedir a la producción de F90 si mañana pueden cortar este pedacito. Porque sí, yo le mando ahora, boludo. Yo le mando. Es introductorio para que Brian le haga yo la lo pregunta conozco. Al Kai. Sí. Yo ya le mando a... Preguntale al Kai, sí. Escuchá, No te van a invitar más, Brian, ¿eh? No. Pero pará, para mí pensemos una palabra y que el chat... Si el chat de ahora hasta que termina quedan 3 minutos, si tiene una buena palabra puede ser una de esas. Si el chat tira una buena palabra, el chat siempre aporta cosas buenas. Pero voy a cambiarla, Se me ocurrió una mejor. Tiene que ser una que sea difícil meterla, que diga, ¿qué está diciendo? Se me ocurrió una mejor. A ver. No, no voy a decir. Sí, la regala. Ah, bueno, escarabajo. Es que es fácil, boludo, es fácil. No, es una re difícil. Tiene que ser otra palabra, algo más. ¿Cómo? ¿Quién contestó decís escarabajo? Me quiero comprar un escarabajo. Pero ahora la pregunta es, Brian, ¿vos crees que te vas a acordar todas las palabras que no, te digamos? No, se lo vamos a anotar. No, una sola. Se una la vamos sola. A anotar. Le vamos a anotar. No, tiene que ser una sola el palabra. El canal de YouTube, para que lo sepa decir, y no, le vamos a anotar. Y le vamos a anotar la palabra. ¿Está bien o no, Brian? Pero sola. ¿Cómo es el canal de YouTube? ¿Cómo tengo que decir? EVPlay. EVPlay. Se escribe así, EVPlay. Así es. Pero escúchame, no. Digamos una sola y consensuada, así él se va con eso. Si no, cinco no se va a acordar. No, le vamos a anotar. Termina el programa. Una sola. Le anotamos obvio. La palabra viejo, que. La concha de la. Es una sola, ya lo dijimos. Claro, resto. ¿Cómo está? Ahora vuelvo al resto. Bueno, pero digámosle una sola palabra. No, ¿y sabes qué va a decir? Cinco no se va a acordar. ¿Y la puedo decir? ¿La puedo decir? Si estaban diciendo una palabra cada uno, boludo. Ahora sí, cerremos en una idea. Una sola palabra. La quiero decir, la quiero decir. Bueno, nos tenemos que ir. Ey, me encantó esto, boludo. Quiero verlo mañana, perro. Quiero verlo mañana, perro. Se viene la banda del producto que ayer arrancaron con todo. Qué lindo, boludo. Con todo. Pipe, ¿cómo anduvieron los pibes, Pipe, ayer? Muy bien, fue un muy buen programa. La verdad es que... Y bueno, pero yo soy un tipo que a mí me gusta todo. Soy muy simple. Chupa pija, boludo. Dale, Pipe, que tenemos una arriba. Pija. Y Pipe chupa pija. Como Ramón, ¿no? Hasta mañana. Les hago como Ramón. Como Ramón. Yo no. Hasta mañana. Nos vemos, hasta mañana. Che. Pipe chupa pija. Acá es muy buena. Ya creo que está la palabra. Chupa pija. Ahí está. Activando el bailecito, shorty para las pisantes.